Bienvenidos a la mesa Reñoña número 170. Edición especial de Halloween. Me presento, mi nombre es Franco Escamilla. ¿Qué, cabrones? ¿Qué? Nunca se ¿tú qué, puñeta? Nunca. Fíjate, Franco, nunca se me había antojado alguna vez Franco Escamilla. Y es la primera vez que se me antoja. Estás confundiendo la mole, Franco. Y les voy a presentar a este panelón, aquí a mi lado izquierdo, el... Don Ramón. El Don Ramón, es de Dios caracterizado. Qué gusto saludarlos a todos, Chavito, pórtate bien, por favor. Por el Chavito. Bien, Chavito. Qué gusto saludarlos a todos en casa, la mesa de Reñoña 170 especial de Halloween. Es un placer estar con estos, pues ahora sí que no son panelones, ya viene siendo como bistec así del 7. Bistec del 7. Usado, gacho, aceitoso, gordo, como dice Gustavo Morales. Ricos. Y pasando la bola al Kiko de esta noche, el único, el inigualable, Gustavo Morales. Buenas noches, muy contento de estar aquí, Franco. Qué poco varonil te ves. Digo, no es ninguna sorpresa. Pasándola muy bien, todos se ven muy bien. Quiero pasar la bola a la mera derecha, al tótem de sabiduría. Y lo que quiero pensar es un personaje de la vecindad. ¡Chaco Mejorado! Se imita el cartero, güey. Se imita el cartero, nomás que pues acá, nomás. Y lo, no, lo se te ascendieron, güey. Ya lo estudiaste, te fuiste de oficial. Era lo único que había, güey, que se parecía a Jaime el cartero. Ya es de la DEA. Es de la DEA. Che, güey, de la DEA. Que se ladea. Franco, bienvenido a tu casa otra vez. Qué bueno que viniste. Ya te extrañábamos. Yo también los extrañaba, la verdad. No. ¿Qué tienes en la voz? La voz así como que. Ando un poquito. ¿Bien qué? Dale. Sí, ando un poquito medio ronco. Porque yo fui al concierto de los Jonas Brothers. Unas botas de Padalustro. ¿Qué es Padalustro? Estuve así de preguntar. No, también se me caigo. Un poquito de Cretolamo. De Cretolamo. Esa sí me la sé. No, ya me la había picado. No, unas gordas, unas gotas de Vergachupo. Y paso bola a mi compadrito. ¿De quién es disfrazado, güey? La mole. Yo vengo disfrazado del vato de Telmex de Culiacán. Vienes disfrazado del señor Barriga, pero ya se fue a Sinaloa. Soy el señor Barriga de Sinaloa, y si no me pagan, te mando a levantar, la verdad. Señores, ¿cómo están? Muy buenas noches. Franco Escamilla, ya nos decía la gente que te invitáramos a este programa, que vinieras, y nos da mucho gusto. Te ves más, el cutis más terso, más, sí, ¿verdad? Más bonito y todo. Más delgado. Más delgado. ¿Te queda lo que hace Estados Unidos, la verdad? Sí, me chaparraste un poco, ¿eh? Sí. Como que me estaba encorvando mucho, pero ya. Pero quiero presentar y pasar bola porque tenemos un programa muy, muy especial. A el Chupacabras, Paquito. ¡El Chupacabras! Muchas gracias por haberme invitado. Estamos aquí en la mesa Reñoña, especial de Halloween. El papá, el Rondamón. Ah, o sea, ¿pero sabes? Esto... ¿Qué pinche chilindrina? Sí, es que siento la chilindrina, uno se la pasa. Esta es una chilindrina a los 56, güey. No, sí, como que ¿cómo está ahorita? ¿Cómo ahorita? ¿Cómo está chilindrina? Ahorita. O sea, no, con menopausia. Con regla. Con regla. Como que la chupan por foco. Como que Don Ramón Díaz se desesperó de ella y la violó, así, chingues. No, de sus derechos, de sus derechos. Mames, Franco. No somos ese tipo de derechos constitucionales. Ah, perdón, sí. No, los derechos de la niña de la chilindrina, que ya se pasó, se quedó soltera. Tuvo dos embarazados fallidos. Que sales un chingo, sales un chingo de la información de esta persona. Se cultivó, se cultivó. Sí, leí algo. Y bueno, quiero pasar bola al único, al buen, al príncipe chavo del 8, Cristian Mesa. Que aparece dealer de la estancia, güey. No. Vende mota, ¿va? Oye, yo sí ando bien contento por venir el chavo, güey. Neta, me siento feliz, güey. Yo soy bien fan del chavo del 8, güey. Entonces me siento con ganas. Me siento bien. ¿De qué te ríes, güey? No, sí me siento chido, güey. Neta, siento que hasta. Señor Chespirito, un grande de la comedia, está ofendido, güey. ¿Cómo va a disfrazar el chavo del 8, güey? No, así se lo imaginó, güey. Originalmente así estaba pensando. El chavo del 8 era un vato que vendía cosas. ¿Cómo? No, güey. No, bien contento todos, hombre. Aquí seguimos. ¿Y quién falta? Muy bien. Estoy pues muy feliz de estar aquí. Muchas gracias a todos. Y pues ya, suéltame el intro, Ruby. ¡Vamos! ¡Vamos!
Bien, ya estamos de regreso. Esto que es la mesa reñoña totalmente en vivo. Le mando un saludo y un abrazo a mi queridísima Daniela Treco. Chequen en sus redes porque ella está haciendo algo que se llamó, ¿cómo le llamó? Trecoctubre. Coldplay. Trecoctubre. No, no, eso es un grupo. No, es cosplay. Todo el mes de octubre se está vistiendo cada día de un personaje distinto. No, eso es Coldplay. Treco, eres tú. Chequen su Instagram, Daniela Treco. Esa sí, ¿verdad? Daniela Treco. En Instagram y en Twitter, porque están muy chingonas las historias que está subiendo, los cosplays que está haciendo, y pues como ya vieron, ahora tocó hacerle cosplay a su servidor. Y bueno, feliz de estar aquí en mi casa con mis hermanos, con mi familia, con mis amigos, Y Paco. Y Paco. Oye, Maya. Nos mucho que te invitáramos y ya, pues sí, gracias. Es que gracias. Oye, que hay un chavo que se llama Franco Escamilla, que está yendo bien, invítenlo. Y le dije, pues que mándenme videos, no sé qué pedo. Yo mandé mi audición hace mucho. Me mandaron uno del Auditorio Nacional y dije, a la vez. No, hubo chancita en esta ocasión, me aproveché para escaparme y poder venir aquí con mis amigos, con mis hermanos, con mi familia, con mi raza de bronce. ¡Bendita tu tierra, Tenochtitlán! Eso, se volase el belguito de guerra. Y vámonos derecho a las notas. Hoy les tenemos dos invitados sorpresa. Son sorpresa, son Asesino y Johnny Beltrán. Son sorpresa. Les voy a decir más adelante quiénes son, así que no se despeguen de la mesa de reunión en vivo. Y vámonos directo a las notas, señor Poncho Danda, a.k.a. Don Ramón. ¿De qué nos va a hablar hoy? Fíjate, mi querido Franco Escamilla, no sé si tú tengas problemas de... Puta, un chingo de problemas, ¿no? De obesidad. O sea, sí, no, pero... sí, de hecho, va muy relativo. ¿Dirección? Pero al parecer hay personas que lo resuelven. Tal vez tú lo pudiste haber resuelto, mi querido Gustavo Morales. ¿Cuál problema? Digo, si resolvieron el teorema de Pitágoras, que no resuelven. El intestino irritable. Ya. ¿Sabes lo que es el intestino irritable? Se enoja, ¿no? Se enoja. Pinche comida. El intestino me echa corta. Me caga la comida. Hay demasiada gente en México, mi querido Franco, que sufre de esto y no sabe que, siquiera que existe, güey. O sea, el 16% de la población mexicana sufre de... 16%. No llega a convertirse en un problema, güey. Para mí, a partir del 30%. Pero es por la comida, ya, ¿no? Por el chile, por penes que se meten en el... Podemos prescindir del 16%. O sea, los que comen mucho chile... Sin pedo. ¿Los que comen mucho chile sufren de eso? Dicen que los que comen chile... Paco, no. Los que comen, no, los que se sientan en el chile también, después del intestino... ¿Paco? ¿Es ano irritable, se llama? Ano irritable. También conocido como colon irritable. Tal vez. Es un trastorno del intestino grueso que se caracteriza por dolor abdominal. Gustavo. Está en esta zona. La zona del abdomen. Es que eso de ano irritable suena como cuando comes habanero y cuando expulsas y te arde. Dicen que el habanero es de los pocos chiles que no te duele cuando cagas. Pero es comido, güey, no metido, güey. El chile que duele es el chile de tu compadre. Qué hermoso te ves de bigote. Qué hermoso te ves. Mira. Digo, Silver Fox. Sí. Oye, Jaimito el Cartero entró a las fuerzas especiales de la policía. Están fuerzas especiales. Era soldador, Jaimito el Cartero. De hecho, es Ambu. Ese Jaimito no era cartero. No, me lo encontré en la tienda del intercambio. No, ¿cómo se llama la tienda, perdón? No sé, no. Yo tuve que pagar. Ah, entonces no te dice el nombre. No tengo el dato. La fabulosa Mona Lisa. Disfraces Mona Lisa. Gracias por ayudar a la caracterización. ¿Cómo dijiste? Mona Lisa. Como la famosa pintura. Ah, ¿cómo no? ¿Dónde está así? No, ese es el pensador. Ah, es el David. A mí me iban a dar el del Joker, pero no. De las tortas Joker. Que también irónicamente es un bufón. Que te diré que así como estás, te pareces más al Joker que lo que vi en el cine. Prosiga. Dejando la pinche bomba, tronando. O sea, ¿no te gustó Hogares? Joaquín Phoenix. No la he visto. Tienes que verla, güey. Es como el porno. Si no lo hueles. No ha salido. ¿La película en sí? O sea, ¿no te gustó El Payaso? No ha salido. ¿Cómo que no ha salido? La estoy esperando junto con la de Han Solo. Cuando salgan, ya les doy mi opinión. Ok, ya, o sea, ya no existen para ti. No las he visto, no han salido. Pero el colon irritado. El colon irritado, mi querido. Antes de que me lleguen todos los que trabajan en la Cineteca Nacional. La paleta de colores. Colon irritado es lo que tiene toda la gente que acaba de escuchar esta pinche de comentario. Hace que le gusta a Johnny Beltrán esa película y le diste en el corazón. Sí. En el ano. Johnny Beltrán es el que inventaba la de Vamos al no. Ese es Gabriel. Qué vergüenza. ¿Qué pedo? Johnny Beltrán. No es como desencantado, Lola. No, deja tú, me siento como fuera de lugar. Lola, sí. Es como la su tía, el Lola. El Lola. Su prima. Lola Beltrán. Lola Beltrán. Lola Beltrán. La Cucurro Paloma.
Que el colon irritado. El colon irritado, Franco. A menudo está asociado con una alteración de la microflora. La pequeña flora que está en los intestinos. La más pequeña de las flores. ¿Sí parece flor? La microflora. Está en las paredes. En las paredes de la flora intestinal. La flora intestinal. Claro, claro. Aunque cualquiera puede padecer estos síntomas, suele manifestarse sobre todo en mujeres y personas menores de 45 años. ¿Yo? Tal vez... ¿Eh? ¿Qué? No, ya bien, güey. Nada, te salvaste. Teníamos una teoría, pero no sé si ya la has dicho en vivo, Franco. ¿Cuál? Si se pueda. ¿La de que no existe? Las mujeres sufren más de cólicos... Yo tenía esa teoría. Ah, no, yo estoy 100% seguro de que es porque no se tiran pedos. Ajá, yo también pienso mucho eso, pero... South Park hizo un episodio de eso. O sea, ¿sí? ¿Quieres decir que yo nunca me voy a morir de ese pedo? Porque... Eres pedorrito. Yo soy pedorro. Yo creo que es de lo más natural, güey. Fíjate, hoy en la gira de Franco me tiré tantos pedos... ¿Hoy? Que el fotógrafo que duerme conmigo perdió sensibilidad a la cámara. Se le apagaba la cámara. Dijo el vato, me nebulizaste, güey. Güey, de hecho, todas las fotos de Anthony ya salen en blanco y negro. Sí, el vato salió. Oye, yo vi a la Molly que entraba como rapero, así como 50 Cent al escenario. Como 50 Cent, sí. Pero un 50 Cent que ya sí. Se dejó ir. Este ya es como dólar y medio. Sí, dólar. No, y entraba bien chilo. ¿Cómo está mi raza que me vinieron a ver? Y lo, tu jefa. Y lo, ok. Y ya la gente le aplaudía a Franco Escamilla, pero está chido. Echar esa que entra la mole. P.I.P. la mole acá. Ah, es que era esa, güey, o la de Baby Shark, güey. O sea, no la traigo acá todo rapero. Baby Shark. Oye, el colon. Las rolas chidas de entrada, la de Sam Butler, güey. Tenemos un cuadrito. ¿Qué le ponen a Sam Butler? Sam Butler le ponemos la de. Ah, una rola de esas es como el bigotón. La de Al gato y al ratón. Una de esas, ¿neta? Sí, güey. El bigote. Un error así, güey. Me acordé 3 segundos después, güey. Es que ya llevaba 3 remates. Yo creo, güey. No es. Ya basta. Cuando no entra, no entra. ¿Cómo? Perdón, una rola así, más o menos. Todo está bien. Okay. Todo está bien. Pero es de las mejores entradas, yo creo que es la más chida que hemos tenido en el show. ¿Alguien tiene un cuadrito que me preste de cargador? Mira, yo lo tengo ahorita, pero está en Reynosa. Pero si me esperas, lo traigo. Un cuadrito. ¿Alguien tiene un cargador, muchachos? Un cuadrito. Al que de ese que nada más le metes el USB. ¿Me lo prestas tantito? Sí. Del que sea, no. Acá me aquí ya también. Mira, aviéntamelo si quieres. Ese es mi skipper de oro. Yo no sé qué muere comediante Franco Escamilla. Muy bueno por una buena rima. Muy bueno para rimar, pero el control motriz está limitado ahí un poco, güey. Colon irritable. Efectivamente. Según unas clínicas, los síntomas de esta madre, Gustavo. Sí, señor, te estoy escuchando. Cólicos, dolor abdominal, hinchazón, pedos. Diarrea o estreñimiento. O sea, es una ida al Cirlón Stockade gacha. Es lo que te pasa después. ¿Sabes? Lo que te pasa después de un pinche buffet. Otro patrocinio que se nos va a poner este pendejo. Pues queremos hacer una serie ahí con Franco, güey. Es que yo creo que un hombre heterosexual es lo más horrible tener un colon enojado y estreñimiento. Claro. Algunas veces les ha salido una. Nunca les ha pasado. ¿Heterosexual? ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado que te duele el culo. Digo, con todo respeto. Entonces dices tú, Pablo, a mí me pasó que me chingué unos tacos. Ya. Pero la lógica. No estoy seguro que si para afuera y para adentro. Mira, cuando viene la caca de boomerang. Caca de boomerang. Caca de boomerang, ¿qué dices tú? Te desnudas para cagar, güey. ¿Quién no se ha desnudado alguna vez para cagar? Claro. O sea, te desnudas de esas que estás sudando. Oye, va por grados, ¿no? Sí. Empiezas quitándote la playera. Sí, sí, sí. Ya cuando de plano te quitas el pantalón y el calzón, esto ya es grave. No, y luego el peor es cuando sale y te levantas y ves la creación. Nunca les ha pasado, con todo respeto a la gente que nos está viendo... ¿Te acuerdas de Crank? Buen provecho. De Crank, de la tortuga ninja. Porque te sale así un Crank que trae puras bolas así. Sí, sí, sí. Las cosas así muy. Y duro, güey. Y hasta dice así, te dice así un lado. Que aquí pudiera estar denunciando. Es muy común también cuando te sales de echar un vallenato y luego tiras la piedra. ¿Después de bañarte? No, te estás bañando y luego de repente. ¿Cagando? ¿Te bañas y cagas? No. Pero no el vapor del baño hace que tu caca huela más, todo. No sé, no. Sí, no sé.
Sí, carnal. Pero no te he entendido, ¿te bañas? No, o sea, tú te estás bañando y lo de repente... ¿Cagas bañándote? Pon atención. ¿El resumidero? No, no, o sea, tú te estás echando un baño. ¿Cómo cagas? ¿Te estás echando caca? ¿Cagas en la coladera? No, no. ¿Parado? ¿La deshaces a patadas? Este güey, hasta como los que hacen vino, güey, se pone a zapatear la caca en el baño. Tú te estás echando un baño, mamalón. Para que se vaya. Para que se fermente. A menos que cagues en un colador. Claro. Te da un retorcijón y te sales a la taza. Mojado. No, te tomas un es café. Es peligrosísimo. Ah, no, ¿por qué es peligroso cagar? O sea, estás mojado y sales corriendo, te rebanas, te matas, güey. Sí, sí. Y luego va a llegar los paramédicos y van a ver un güey cagado y muerto. No, y a veces sale, güey, no sabes si registrarlo, güey. O dejarlo ahí. O la caca, te refieres. Pedir un cuchillo para que se vaya en dos partes. ¿Nunca le has puesto ojitos de esos que se mueven? Una vez lo quise poner. No, yo tampoco. Una vez puse ojitos, pero así en la taza y le dije, güey. ¿Qué es lo más amoroso que han hecho con una caca ustedes, güey? ¿Lo más amoroso? Defenderme. Oh, esa es una pregunta difícil. Decirle adiós cuando le bajas. O sea, eso es como, te va a extrañar. Pues de esas que son extrañas de tres días. Entonces ya es parte de ti, güey. Ya. Entonces cuando se tiene que ir, pues es una... Es un apego. Qué difícil se me hace. Pues, ¿no? ¿Ya han hecho uno así que mida arriba de 30 centímetros? Que no es un pene. Eso ya es una tripa, güey. Eso ya es de... Ya es de fundido entrenado, compadre. Eso sí, ya. Tres veces. Eso es lo que mide el intestino, ¿no? Y me felicito. ¿Tres veces? O sea, cagaste ya casi un metro de caca. Sí, señor. Se descalcificó, güey, esa vez. Se comió una regla. Adelgazó. Que si de por sí, pues ya el calcio ahí. Seguro que no abortaste, compadre. Oye, pero dicen que cagar así es bueno, ¿no? Claro. Yo no sé. Qué rico es cagar. Me traje como que el humo de cigarro. ¿Cuál? ¿Cuál fue en este fumando? De hecho va a fumar. ¿Nadie está fumando? Pásame el encendedor. Nadie va a fumar hoy, güey. ¿De qué hablas? Tranquilo. Tú no vas a fumar. Sí, ahorita fumamos. Ahorita lo prendo, cabrón. No, pues ya no. No tengo encendedor aquí, güey. Está ya, compadre. Y pinche viejo culo lo guardó. No seas mierda, porque eres así. Le molestó. Pinche Jaimito. Güey, está bien, verga, que mire por abajo. Te mira como muy coqueto. Hoy no, güey. Platica. No seas mierda, Sergio Mejorado. ¿Qué platico? Que te estás cagando, sí, bañando, ¿cómo? O sea, no, ¿te enojaste bañando? Es que de cuenta te metes al baño a bañarte. Pues sí. Y luego de repente te anda de la popó. Te anda de la popó. Pero tú eres de los que se seca un poco y luego caga. ¿O te sales así mojado? Pero no mojado, te resbalas por la taza, güey. O sea, no. Pierdes tracción. Yo una vez me resbalé, una vez me resbalé. Mira cómo quedó, güey. Pues, ¿qué putazo te metiste, güey? Pero te reconstruyeron, o sea. ¿A ti no te han reconstruido los hocico, puñetas? ¡Nunca! ¡No ha nacido el hijo de su madre! ¡Ruido! No, prosiga, prosiga. No, sí, no. No, es que pues nada más iba a decir eso, que a veces tú te estás bañando, va, te está cayendo el agua y luego te andas del baño. ¿Y sales a cagar, claro. Sí, te sales. Te a mí me resulta peligroso, güey. A ver, mi señor se caga cuando me salgo a cagar, güey, porque enfrente hay un kinder de mi casa. Y me ven todos ahí cagando. Vato, no me lo vas a creer, güey. No voy a decir quién para no joder a mis tíos, pero hay parejas que el vato está cagando y la señora como si nada entra a lavarse los dientes. No, está o se está bañando a alguien y el otro entra a cagar. Te lo juro. No, está del culo. Me lo confirman varios frentes. Es que hay confianza. A mí me ha tocado que estoy cagando. ¿Tú has cagado delante de tu vieja? Yo estoy cagando y mi vieja entra a hacer un huevito. Estoy cagando y me hace un huevito. Te lo en la boca. Para reponer lo que va saliendo. Sí, me dice, cuídame también el sartén, cuídame los huevitos. Pero es que cuando hay confianza tú puedes dejar la puerta abierta. Es la relación, es el crecimiento de la relación, sí, Iván. Sí, yo lo he dejado varias veces. Sí se enojan ahí en la iglesia cuando estoy a veces cagando, pero digo, hay gente que dice, cierra la puerta, güey. O sea, ¿cagas en el confesionario? No, no, para nada. No, en el Santísimo. Tú estás peor. El colon irritable. No saben exactamente de dónde proviene. Oye, se ve de Don Ramón, pero de foco. ¿De foco? ¿De o sea, se ve más empinado que Don Ramón. Estás wey. Del nabo, güey. Cristalías de las últimas veces. Don Ramón se ve sano al lado tuyo, güey. ¿A quién le va a salir a Poato? ¿Qué onda? El Necaxa. No, es que para ser peor que el Necaxa. Damn. El Necaxa va muy bien. Necaxa va muy bien. Un saludo a los Hidrorrayos. Que son los superlíderes. Excelente equipo de fútbol. Oye, y con mucha cantera va, creo. O sea, mucha cantera, un equipo de baja nómina. Es Caldera. Es Candela. La cantera, la cantera no es la que está en el techo de la casa. Sí. Es cantera. ¡Oh! Me siento demasiado bien ahora, güey. Cantera la ponen en las fachadas, ¿no? La canción, ¿te acuerdas, güey? Aquí. Cantera. Candela, ¿no? Candela. Es el 2 de febrero, ¿no? El día de la candela. La cantera es la de Tarán.
tarán, la cantera es la que trae dinero, güey. La pantera. Ah. La pantera rosa, Franco. Andamos, pero finos. Pero finos. La cantera no es la que las, es, no es la que es una morra. Y no, la sabe, cantera es la de la de ahí de la. De... Ya la cagaste. La, cantera, la cantera es la que te roban en el. No, esa es la cartera. Ah, es cierto, la cartera. La cantera. Como Jaime. El cartero. Ah, el cartero. Sí, pero este es olador. Es que. ¿Quién fumó piedra hoy, güey? Ay, todo el mundo, el que trae. Maicena ahí en la nariz. Yo soy el tío pastelero. Yo pensé que eras el diente de oro. No. Último chiste, último chiste. Último chiste. Ah, se van a envergazo. Vamos a romper eso, su pinche madre. La cantera no es la que le hace, que es un felino, que es un felino y le hace. Ya he dicho. No, es la pantera. Ya he dicho. Oye, el colon irritado. La cantera, la cantera. Es reciclada. La cantera no es la mujer que, la can, que le hace que. Oh, eso es cantora. Ah, es cantora. Yo digo que hagas el switch, güey. Bueno, muy buena su nota, gracias, señor. Tiene usted 10. Señor Paquito Maya, ¿preparó usted algo? Claro que sí. Hay un video que. Muchas gracias. Otra vez tus pinches videos. No lo voy a poner. Ni se puede poner. Pero en este video están una pareja, pero están jugando como que van a pelear. Y el vato, pues le marca nada más los golpecillos. Y están ahí dando vuelta. Y de repente la morra vuelta y ¡cheng! Lo descuenta y lo noquea de un trancazo. Enfrente de sus amigos. ¡Wow! Órale. Pero así nada más un trancazo de la chica. ¿Qué? Va a estar bien verga esta nota, güey. Y esa es toda la nota, güey. Veo a Paco y me imagino en la seco cuando algún camarada te invita y dice, me voy a coger una vieja. Te llevas a su amiga. Está bien, está dos, tres. Y llegas y dices, chinga, madre. Pero por hacer el paro no te la dabas. No está muy bien. Dale, entonces me hago un puño delante de ti. Al principio estaba nada más marcando los golpes. Sí, no estaba jugando y que le marcaba el botazo. Le pegaba y lo marcaba. Uno. Dos. No, o sea, ni siquiera le daba. Le pegaba y marqué que. Ey, le va a ganar. Bueno, no, se los ponía hasta aquí. Sí, los marcaba para que y entonces ella nada más estaba desesperada y pum, voltea y lo noquea de un putazo. ¿Y qué crees tú que haya dado el salto? O sea, ¿por qué estaban así? Yo que estoy viendo es que parece que tiene varicela este cabrón, güey. O sea, eres tan moreno que hasta la varicela te sale negra, güey. No, yo lo veo como que dijo, oiga, es que el del Uber me manoseó, la manoseó, pero dijo, no, me tiró del Uber, y así que se la aventó hacia la, a la mitad. Con las manos. Queda bien chingón, también se lo debo a Daniela Treco, tengo que decir. Ella te caracterizó. Sí, me ayudó con el disfraz y todo, y la hermana del señor Pocho. Entonces, bueno, lo noquearon, la novia. Lo noqueó, todos los amigos se burlaron, y todo el mundo se estaba riendo de él, pero lo que voy es, nunca has estado tan desesperado con una chava, no va a acabar mal. Sino que le dices, ya estás enojado. Dices, a ver, pégame, es lo único que te falta, pégame. Dices, una chava, ¿qué te puede hacer, güey? Una chava, ¿crees que te duele el putazo? Y de repente voltea y te pega y parece como una plasta, visteces. Y casi te enojas. Es que lo que pasa, tú, güey, es que hay partes. Fue Paco, pero. Paco Maya. ¿Cómo dije? Tavo, yo soy Tavo. ¡Chúpalo! 170 meses. ¡Pon Luxo! 170 meses. ¡Crómalo! ¡Báñalo! ¡Tómate el agua! Más 170. ¡Haz gárgaras! No. Es que es depende de dónde te peguen el cuerpo. Hay partes muy frágiles en el cuerpo. ¡Cállate! Déjame interrumpirme. Van 170 meses. Le pegas en una parte del cuerpo que lo puedes noquear. Es que hay mujeres flaquitas que saben pegar, güey. O sea, hay mujeres, también las gorditas, pero hay chavas que de repente tiran buenos jabs. Tiran buenos putazos. Y si saben box, hombre, güey. ¿Jabs son los que se utilizan para lavar? Sí. Eso es jabón. Pero es... Sí. ¿Jabs era un mono del Mortal Kombat, no? Sí. No, ese es Jax. Sí, sí, ese es Jax. Sí. Jabs es el que se murió de Microsoft, ¿verdad? ¿De quién? Jabs es el que. Jobs. Ese es Jobs, ¿verdad? Y es de Apple, güey. Sí, no es de Microsoft. Yo ando drogado, ahí me vale mal. Le pegó al novio. Sí. No, es lo que... noqueó. Sí, a partir de su madre, hijo de su pinche. Estamos hablando de un knockout, o sea, de que el vato quedó dormido o nada más. No, quedó dormido. Sí, lo noqueó, noqueó. Si no, no hubiera sido knockout. Ahí existe el knockout técnico. Toma eso. Toma eso en el knockout técnico. No está dormido. Aguas, ha salido otra línea. Tienes una. Ah, es verdad. Tienes que tener cuidado. Tienes que estar dormido. Por si se te pierde una. Ya tengo dos. ¿Alguien le ha pegado a una vieja a usted? O sea, ¿una mujer te ha pegado a ti? Sí. ¿A ti te ha pegado una mujer? Mi mamá. No, que no sean nuestras mamás. Mi hermana. ¿Que no sea tu hermana? A mí sí, cuando estaba niño. Mi abuelita. Que no sea tu abuelita. No. Que no sea familia, Franco. O sea, que alguien les hace es una que vieja. Es que depende, güey, porque, por ejemplo, si me pega tu mamá, es familia tuya. Es familia de alguien. A lo mejor. Es que, por ejemplo, el que me pega es familia. O sea, todos tienen familias. Que no tenga un lazo con sanguíneo. Ah, la mamá de Macario, güey. Te pegó. La mamá. La mamá.
pega, pega un herpes la señora. Pega unas enfermedades. Oye, no, porque digo, ¿quién no le pasó en la secu que te agarrabas a chingazos y había un barquillo joto que su novia entraba y te defendía? No, joto en el aspecto. Es que el vato viene personificando el 100, güey. Ah, por ser su pinche madre, cabrones. No, y que, se, que la novia lo defendía. Había morras que tiraban chingazos en la secu y que, deja a mi hombre. Pum, pum, pum. Y yo estaba sobre el vato así, el de la Bimbo. Más conchas. Ahora, ¿qué es más humillante, güey? ¿Que tu morra sin querer te noque? ¿O que tu morra se meta a defenderte de alguien que te está pegando? Que una morra se meta a defenderte, no, a defenderte cuando te está pegando. Okay. Eso es humillante. Sí. Porque, o sea, es que si se mete es porque ya estás valiendo madre bien machín. Oye, óyeme, yo tengo una historia bien, ¿no?, fea. Yo tengo, una vez me estaba peleando con un morro acá abajo y luego el vato no pudo y luego su ruca le decía a su hijo, le decía, pega el tuyo, y el morro tenía como 15 años. ¿Y tú 30? Ahorita. Yo una vez. ¿Tú cuántos años tenías? Yo tenía como unos 23, 24. Ya, 6 meses, güey, o sea, no mames. No, a mí me trompé con un vato y su hijo de 8 años se metió a pegarme. No, la señora desesperada, la esposa del vato desesperada, le decía al niño, bájale y pégale tú, y el morro estaba morrillo, güey. O sea, solamente quiero entender, ¿le pegaste a un señor? El vato se puso loco. Que venía con su esposa y su hijo. No, el vato prácticamente un niño, es un niño. ¿Me estás diciendo que le pegaste a un señor delante de su sacrosanta esposa? O sea, un jefe de familia. Humillaste, castraste emocionalmente a un hombre que simplemente busca el sustento para su familia. Lo hiciste quedar mal como esposo y como papá. O sea, próximo pedo que hay en la casa, güey, van a decir, háblale al Cristian, porque mi papá no vale madre. Mi papá es un pinche, güey. Te hubieras dejado ganar, mamón. Con su lonchera, carnal, de regreso de la chamba. No, señor humilde, güey, trabajador. Con bastón, tenía bastón, ¿verdad, güey? El hombre no tenga piernas. Acaba de robar un carro, dijo. Sí. Entonces le pegaste a un señor con su hijo. No, ya estaba macizo. Como agarraste al hijo y le pegaste al papá, güey. El señor de 67 estaba macizo. El hijo estaba macizo. También le pusieron al hijo. Más o menos. Como unos 38. No puede tener un hijo de 15. No puede tener un hijo de 15. No fue embarazada. Quiere decir que golpeaste a un señor que ya de por sí había tenido. ¿Estás de acuerdo que ese güey renunció a su infancia? Claro, porque tuvo un hijo muy joven. O sea, no vivió una juventud normal. No. Y dijo, Diosito, me quiero rajar, pero mira, mientras yo sea el hombre de mi familia, me pedo. Pero llega un pinche cholo y lo golpea. O sea, él antes de su hijo y su hijo. Franco. Ese señor quería ser comediante. No buscaba, mames, la carrera de la comedia. Buscaba ¿Y sabes quién era su ídolo? ¿Quién? Cristian Mesa. No mames. No creo. No. Dios te perdone. No, güey, no. El Ruco me iba yo en mi moto y. ¡Quítate! ¿Y te vio feo? No, yo he hecho cosas gachas. Yo me he cogido gallinas, pero pegarle al señor. Delante de su hijo, sí, ¿no? Delante de su hijo, sí. ¿Qué situación te orilló a cogerte una gallina, mole? Que un señor que estaba que con su hijo. No me la quería vender. Les di hace rato por Twitter y se la comento a la raza. Va, les digo el número para no cagarla. Mira, déjame ver el tweet que puse para no cometer el mismo error dos veces. El teléfono es 812-3839-098. Va de nuevo. 81-23-83-90-98. Si usted puede en este momento, que nos ve en alguna ciudad lejana de aquí de Monterrey, Nuevo León, si usted está viendo la Mesa Arañona, me encantaría que nos pudiera mandar por WhatsApp un videito de 5 segundos, nada más diciendo, por ejemplo, yo soy Franco Escamilla y veo la Mesa Arañona desde Monterrey, Nuevo León, por decir algo, ¿no? Sabemos que hay gente de todos lados que nos ve, queremos darnos una idea y queremos compartir esos videos aquí con ustedes. Un pequeño detallito ahí que se nos ocurre a mí a la mole hoy, ¿no? Pero que digan su nombre, no, que no digan Franco Escamilla. Pero mira, voy a poner un ejemplo. De preferencia digan su nombre. Si eres de Argentina, puedes decir, oye, che, boludo, yo soy... de Buenos Aires. Sí, Huevito Rodríguez. Habla medio como colombiano. Y estoy aquí en afuera del estadio de Boca. Yo aquí veo la mesa de... El obelisco. El obelisco, la concha de tu madre. Y yo aquí estoy. La recalcada. Yo soy el gordo forro. Así, alguna cosa así. El gordo forro. El gordo forro. Entonces, a lo mejor, y de Perú. ¡Ay, aquí estoy! Eso en Perú. Es que era argentino, pero vive en Perú. Sí, soy el mismo hijo de puta de Argentina. Me vine para acá, ¿qué van a hacer? Soy un viajero, yo no tengo fronteras. Yo soy un poeta. América es mía. Soy un poeta que sale por el mundo. ¿De Brasil, güey? ¿De Brasil? De Brasil,
un brasileño que esté en el Cristo Corcovado. ¿Y cómo está hablando? ¡Oye! ¡Coño, la concha de tu madre! Soy un brasileño imitando a un argentino. Te va a llevar la concha de tu madre, Pelé. Que la, el pito lo tiene chico, Pelé, no se te paraba. Estoy viendo la mesa riñoña de aquí. ¿En Alemania? ¿En Frankfurt? Alemania. Aquí estoy yo, en Alemania, la concha de tu madre, la Alemania, aquí en Frankfurt, donde venden salchicha. O en Cuicuilco, Estado de México. Oye, tu concha de tu madre, me acaban de robar el carro. Me robaron el carro y el celular. Estoy secuestrado. Conéctenle a mi familia. Yo estoy aquí en Ciudad Neza. Háblele a mi mamá que me acaban no de... Ya no tengo un brazo. Que me acaban de resurrar los huevos con una navaja. Pero mándenlo. Bueno, pues está muy buena su nota, señor Paco Maya. Qué nota, qué nota. Oh, una más así rápido, señor Tomás Morales. El papo de la salada. Bueno, yo soy el papo para porterte el culo a toda la gente. Papurrí. Papurrí de Xochimilco. ¿Preparó usted nota, señor Tomás Morales? Sí, claro que sí. iOS, el sistema operativo. ¿Qué es hoy? ¿Qué? No, iOS, no. Ah. Que, no, así estaba es. El llanero solitario. Ah. iOS. No, iOS Silver. iOS Silver. Sí. ¿Ya acabaron con su que la Don Chistes, ver. Jocoso. Oye, pues ya incluye emojis de mate y personas de género neutro. La más reciente actualización del sistema operativo para dispositivos móviles de Apple incluye 398, Franco. Así ¿cómo es un emoji neutro? O sea, el vato que no le va a nadie. O sea, no. ¿Le vas a la América? No, ¿cómo? O sea, dice por el tema de género. Sí. Neutro. ¿Cómo es? Sin pelo. ¿Qué? Hay una foto. Aquí puedes ver todos los. No mames. No mames. ¿El neutro cuál es, güey? Pues tú, ¿cuál verías como neutro? Depende. Sin pitos, sin panochas, sin nada. ¿Qué? Este es. Aquí, mira, podemos ver. Ándale. Ahí hay un personaje que no sabe si es hombre. Ay, ya pegó. Ay, Almonchi, ya. Sáquele plumita. Yo no. Y uno aquí de pendejo leyendo estas mamadas. Nuevos emojis. Nuevos emojis, Franco. ¿Tú qué opinas? La inclusión. ¿Incluyeron también waffles? Waffles, falafels. Ya es que hay platillos. Es como, es que te la no, eso es. No, eso es fam. Ese es Huawei. Huawei. Que te flagelen. Ya, ya. ¿Sí? No, eso es que te hagan daño, ¿no? Oh, ahora me acuerdo, güey. Tócame. Ahí te va. No la quiero cagar mucho, pero bueno, la voy a cagar. Creo que es en Chile. Se hace viral hace mucho un videíto. Y tienen ellos una expresión para referirse. Bueno, te voy a decir, un Kiko. Si yo te digo un Kiko, ¿a qué te suena? Beso. Un besillo. Un beso o él, ¿verdad? No. Para ellos es una mamada, pero es una mamada tan intensa que los huevos van dentro de la boca. Oh, lo cual claro. Forma los cachetitos de Kiko. ¡Oh, claro! La gente en Sudamérica sabe de lo que hablo. Y deja tú, tienen otra versión. Que se llama la del Chavo del Ocho. ¿Cómo es esa? Se la come igual que Kiko, pero con más hambre. Dios bendiga Chile. Dios bendiga Chile. Hermanos huevones, gracias por enseñarme esa. Hay una la de Doña Florinda, ¿no? ¿Cuál es la de Doña Florinda? Que se la metes con azúcar, ¿no? ¿Cómo la pedía? ¿Con azúcar? Con flores. Con flores. Con flores. A mí me dijeron. Con todo tallo. Y con todo Kiko. Siempre arrancas... Pero perfecto, sí, o sea, así es, arrancas, eres Cristiano Ronaldo y luego para definir ya eres... Este es Zlatan. Cubo Torres. Es Zlatan en el Galaxy. No, o sea, el señor... El señor... Bueno, emojis. ¡Ah! 398, Franco. O sea, vivíamos en un mundo con 398 emojis menos. O sea, nos faltaban 398 emojis. Nos faltaban, es una lista interminable, hay nuevos platillos. Tienen sillas de ruedas. Incorporaron sillas de ruedas, entonces ya se imaginarán la cantidad de chistes que van a salir de ahí. Claro. Tiene un jugo de manzana, viene también una barra de mantequilla, un ácido. Viene un ajo, pero no un ácido. ¿Cómo aplicarías, a ver? No un ácido, un ajo. ¿Cómo un ajo, ajo? ¿Aplicarías en un WhatsApp la barra de mantequilla? O sea, que le dices a alguien. Cuando ¿alguien? Le mandas un verso. A ver. Le mandas, o sea, un verso y le pones barras. O un cuando alguien te sordea de un plan de qué, güey, vas a caer y te dice, "No, güey, tengo que hacer esta mamada, algo bien arriba, puras barras de mantequilla." Bueno. O venga, hazlo. Si le dices, "Vuela en el aire." Así, le marcas a la novia, le mandas un mensaje chiquitita, "Hoy no te la vas a acabar." Sí. Y ella te contesta, "No se puede." Bájalo, porque llegó Andrés y le mandas la barra de mantequilla.
gol. No. Medio feo, pero estuvo bien. Sí, cayó. ¿Sabes también cuando lo puedes aplicar? De que, quiero ir por hot cakes. Y pones una barra de mantequilla. Y pues tiene sentido. ¿Eso te parece mejor que o sea, pues creo que tiene más sentido. Que mi idea de ponerle mantequilla al culo para que resbale. ¿Eso te parece mejor? No había entendido esa parte. A lo mejor un cuchillo antes y mantequilla. Yo no entendí. Chile, como cuchillo de mantequilla. Bueno, le dije como perdón. Lubricante la mantequilla. Ya. ¿Y esa mantequilla para qué? ¿Te la pones en el culo? En el ano. O en la vagina. No, pendejo, la está bajando. No, se la puede. Ya. Es un método de absorción. Lubricación. Lubricación, absorción. Pues sí jalará, güey. No tengo la mayoría de ser el señor Franco el que saca esta cosa tan asquerosa. Mucha gente dice que sí, que jala la mantequilla. ¿En el culo? 398 emojis. Es una cantidad. Son un chingo. Son bastantes. ¿Cuántos hay en total ahora? Ahorita hay 700, tengo entendido. 900, no tengo la menor idea de cuántos emojis hay. Pero hay bastantes. ¿Sabes qué leí que no tiene nada que ver? Bueno, échamelo en la cara. Déjame decir algo. Señores, esto va para los hombres. Si has utilizado más de 2 emojis en tu vida, oh diablos, ve y chécate porque se me hace que eres puñal, carnal. Maldita sea. ¿Para qué necesitamos 700 emojis? Yo uso emojis todo el tiempo, güey. Pues, my face. Vos. Yo creo que el emoji es justificable con una nalga que te gusta. Viendo. Todo el tiempo. Con una chica que te gusta. Si la chica te gusta y sabes. Pues te manda emojis. O sea, y te manda emojis y quieres. Mándame emojis. Yo estoy casado y no puedo hacer eso, pero si no estuviera casado y yo quisiera que una vieja me soltara la nalga, si la vieja me está tirando cotorreo, le avento 2-3 cositas, una berenjena. ¿Qué emojis? ¿Qué emojis? Una berenjena. No digas la berenjena. Una berenjena con 2 limones. Una barra de mantequilla y unas gotas y un trápula y un culo con sangre. Si la mandas, diría, te la voy a chupar hasta sentar. No. Y acá la caquilla, ¿verdad? Y una caquita. ¡No! ¿Qué tiene que ver la berenjena, la mantequilla y la caca? Así te va a quedar. Es como plata de sésamo. Una de estas cosas, no es como la otra. ¿Sabes de qué hay, güey? Hay un perro lazarillo, güey. Hay un perro lazarillo. ¿Se murió y luego resucitó? No, qué buena estuvo esa. Chiste bíblico. Hay un rastrillo. Está bien, las berenjenas, el rastrillo. Sí. Hay de personas en silla de ruedas. Ok, vamos a quedar, hija de tu puta madre. Bríncalo, no vamos a hablar de eso. Yo no dije nada, pero pues ahí está. Y luego vienen estos, que son como los de pareja y es pareja mezclada: pareja de hombre con hombre, chica con chica, chica con chico, chica interracial. Seis güeyes y una chica. Bukake. Hay gangbang. Hay bukake. Hay bukake. Imagínate que se te vaya un gangbang con tu señora, con tu novia. Así que, ¿qué es eso? No, una fiesta de puros negros. Así. Hay de un ciego. Hay de ciegos. ¿Te ha pasado que te equivocas con bastón? Y algo acá. Yo me equivoqué una vez. Me ha pasado de la manera más estúpida. ¿Pero en dónde te has equivocado? Me ha pasado gacho, carnal. Ahí te va. Digo, no sé si ustedes, pero por lo general te quedas con los últimos 3-4 chats que tenías. Uh-huh. Y de repente, no sé, le mando mensaje a mi vieja, güey. ¿No? De que no, vayan ustedes, yo me voy a dormir. No, y me pone ella, ¿qué? Y yo, sorry, no era para ti. Qué bonitas equivocaciones, güey. Eso es lo más que yo antes de que me casara, yo sí me aventé unas de WhatsApp de que. ¿Si había WhatsApp antes de que te casaras? No. El Messenger, el ICQ. Sí, llegué a equivocarme algunas veces. ¿Qué ponías, por ejemplo? No, desde que por el culo no. O sea, y luego me decía, es que por este güey que es bien culo, no fuimos a la fiesta. Más rojo te va a quedar el ojo. Ándale. No, a mí se me pasó bien. Te los voy a poner los huevos de lentes. Ya. Te van a decir la mapacha. No, yo decía, ¿por qué? Es que están bien chingones. Están de huevos los lentes. Son Ray-Ban. Compadre, te dejo hablar. Gota de lluvia. ¿Cómo antifaz? Gota de agua. Gota de agua. Un huevo woman. No es de lluvia. A ver, Ray-Ban. No, a romper esos pinche madre. A mí sí me tocó bien gacho que no me estoy equivoqué. Le mandé una foto de los waffles a una tía, güey. No, me la manches. Chile. No, pero fue un error, carnal. O sea, tiempo. Pregunta, profe. ¿Ella qué te contestó? No me contestó, me dejó en visto. Te dejó en visto. Le mandó una mantequilla. Que te dejen en visto una foto de los huevos sí es triste. Ahora, te voy a decir una cosa. ¿Quién manda? ¿No es tu tía, güey? ¿Quién manda fotos de los huevos? Pues él. O sea, perdóname. Hay un momento en el que dijiste, déjame conquistarla. ¿Qué parte de mi cuerpo puede ser más atractiva? Los huevos. No hay nada más
suave, terso y hermoso a la vista que los huevos. Digo, no hemos visto los huevos de Cristian. Es muy de equivocarse. ¿No? ¿Han visto, no, los Facebook que muchas señoras se equivocan en el WhatsApp? Se le vino el calostro al bebé. Señor, que te ponen en el WhatsApp del kinder o de la primaria de los hijos, da que buenos días, un piolín y una señora. Excelente día, viernes para mamar. Si una vieja y un vato haciendo seis, no, y lo, ay, maestra, disculpen, me equivoqué. Ese era para heredar de mi esposa. No, otro bien. Ok, ¿algo más que se agregar a sus emojis? Yo creo que ya esta nota dio demasiado de qué hablar, como siempre. Espérate, es que acabo de leer algo bien curioso. Échale, échamelo en la cara. Dame chance, hablando del lubricante. Sí, señor. Mantequilla. Estaba hablando de la mantequilla. Claro. Estaba leyendo, no me preguntes dónde, que las personas, las mujeres, Gustavo Morales, que fuman marihuana, cannabis, ajá, se les reseca la vagina. Entonces, ¿y si son hombres? No se les reseca la vagina. Se les resecan los huevos. Entonces usan, se recomienda mucho, les paso el dato al costo. Lubricante. Aceite de coco. Aceite de coco, ¿cómo no? Aceite de coco. En el cielo no hay, no, somos, no hay amor. Y dicen que está chido, no sé. Recuérdame. Pues es un gran dato. Sí, sí, sí. Digo, sirve, a alguien le va a servir. No sé que hay alguien, alguna pues chica. Yo creo que esta nota ya generó suficiente polémica. Perfecto. Por Perfecto. Vámonos a un pequeño corte. Antes de irnos, mi querido Robester Flores, ya se fueron, no se han ido, ok, aquí están. Señor, los datos botanianos, aquí estamos. Todo el pinche ruido que escuchaba de comida en el cuervo. Se van a ir a un punto estratégico de aquí de San Nicolás de los Garza. Y ya que estén ahí, me dicen la dirección donde están. Porque el señor Brian 2 y el cuervo van a estar ahorita en la calle. Y si usted, Caguamán se llama. Y si usted se los encuentra, y si no es Brian 2, es Caguamán. Caguamán no existe, son los papás, pero bueno. Van a estar aquí en un punto de la ciudad y van a dar un regalo bien chingón. Ahorita les digo qué, pero primero tienen que irse y ahorita regresamos. Bueno, también ya tenemos videitos, Rubí. Sí. Perfecto, vamos a compartir un poquito de la gente desde donde nos ve. Y regresando estará aquí con nosotros mis compadres Johnny Beltrán y Mau Hernández Asesino. Así que no se vaya, porque esto se va a poner bien bueno. Desde Monclova, Coahuila. Está todo oscuro, pero no se ve nada, así que un saludo. Desde Cancún, hermano, desde Cancún te estamos viendo. Saludos. De Jalapa, Veracruz, y pues me dijeron que se ve algo de la ciudad y pues se ve eso. De aquí Mexicali, estoy aquí frente a la Coca, la Bimbo y una Plaza Soriana. Me tuve que detener para poder grabar el video. Saludos a la mesa Reñoña, cuídense mucho. Saludos desde Mexicali. Yo soy Tavo Morales y los quiero invitar, como siempre, todos los miércoles al micrófono abierto de aquí de la Mesa Reñoña, recordando las promociones de la cubeta de cerveza con 10 cheves en 250 pesos y te regalan los nachos. Además, si cumples años en la semana, se te puede regalar una botella de vodka, ron o tequila, solo aquí en la Mesa Reñoña. We'll be right back.
estamos de regreso y está con nosotros a mi extrema izquierda el señor Johnny Beltrán, San Johnny Beltrán de la casa. Ey, yo, ey, yo. Y el señor Mau Hernández, a.k.a. Asesino. ¿Cómo están? Bien chingón. Oye, yo quiero saludar a Asesino, güey, soy su fan. Salúdalo, salúdalo, pero me gusta que le suenan de beso en el pito, le gusta que lo saluden. Oye, felicidades, que mejoraron. Tienes puta idea quiénes son él, pero bueno. El mejor del mundo, duélale que le duele y nos digan, chupen el mejor del mundo, Asesino. Así nomás. El mejor freestyler. El mejor freestyler. Que se ha parido, él lo ha dicho. Sí. A esa pinche. Sí, porque hay otros que fueron por cesárea. Sí, exacto. Pero paridos... El mejor hasta ahorita. Hoy no tenemos monitor Rubíes a propósito. No, dale. Ah, perfecto. Bueno, estarán aquí con nosotros Johnny Beltrán y Asesino. Obviamente, los señores que quienes no los conocieran, pues se la están perdiendo porque son de nuestros. Voy a decir que Johnny también es de nuestros grandes expositores. ¿Por qué no? Ay, más o menos. Digo, ¿cuántos campeonatos has ganado? Dile a la gente, ¿cuántos campeonatos? Mira, campeonatos como tales. Como tal. O sea, he ganado dos de gallos. ¿Ve? Pues está chido. O sea, hay. Y eso es bueno porque el que pierde lo matan, güey. Sí, sí, ¿no sabías? Sí. Sí, gané una vez en Perú un torneo que no voy a mencionar porque no me pagaron. No le pedí. Y también. Sí, te voy a pedir nomás. Y. Chale, carnal. No, y. Creo que es todo. No, gané un Eligiere también. ¿Un qué, perdón? Un torneo que se hacía antes. ¿Cómo que Eligiere se llamaba. Eligiere. Me gusta cómo el micro que hace así como. No, pero. Como rapero. Pero el buen Johnny ha estado en los mejores eventos de. O sea, ya que estés en esos lugares. No cualquiera. No, a veces también invitan así raza. No, carnal. No, el señor es un talentazo. Me acaba de romper el corazón hace rato, Pago, que me contó del doble tempo. Pero el señor es un puto monstruo rapeando también, obviamente. Estuvieron juntos en la God Level, junto con Dominic. Dominic. Un saludo que dije en Tirando Bola que Dominic eres un gran freestyler, pero me caga tu voz. Veo que tiene voz de huerco cagengue, güey. Tomo los papeles ni trabajan con la voz. Como que así, como que me caga la gente que habla así, güey. Ese pinche voz te borra, güey. ¿Así habla Cristian? No, pero no, este güey habla, o sea, barrio, güey. O sea. ¿Quién? Es distinto. Cristian. Más adelante vamos a retar. Habemos dos equipos. No, man, no. El equipo Mesa Reñoña. Yeah. Y el equipo Freestyle Forever, güey. No. Ajá. Qué chaquetero, güey. No, yo voy con ustedes, No, eso, si nos va a llevar la mierda me puse que nos mi disfraz todo, de nos va a cargar el país. Fíjate, esto es. Tengo miedo a Franco. Mira, rapero. No, asesino. Rapero Ñoño. Ahí está, mira. Ahí pareces así, rapero de los 80. Sí, nada, como que me quedé en el viaje. Claudio Yarto. Pero bueno, mientras se quedan a comentar notas con nosotros, pueden dar su opinión, siéntanse libres, no necesidad de levantar la mano, entrenle, métanse a los putazos. Y una vez una disculpa por lo que sé que le van a decir. No, nada. Mis compadres, de eso viven. De que los puten. Señor, sé que mejorado. ¿Preparó usted nota? Sí, fíjate que ayer se elaboró o se jugó. Él me parece que es el quinto juego de serie mundial ahí en Washington, que de béisbol de Astros contra Nacionales de Washington, donde estuvo el presidente Donald Trump, el cual fue abuchado por toda la afición. No me digas, ¿sí? La afición de qué equipo. Estaban en Nueva York. No, perdón, en Washington. Están en Tijuana. Estaban en Washington, en la capital donde él vive. ¿Quién se enfrentó, perdóname? Nacionales de Washington contra Son los Astros. Que es la primera vez que llegan a Serie Mundial. Exactamente. Serie Mundial. Serie Mundial de béisbol. Okay. Ya van en el quinto juego. Es la final. Es el quinto juego, faltan dos más. Son siete juegos. Van 3-2 a favor de Houston. Pero aquí en Washington, el presidente rompió con una tradición desde 1910 de que el presidente lanza la primera bola. Se pasó por huevos Donald Trump esto. Y cada vez que lo ponían en la cámara o la pantalla del estadio, lo abuchaba la gente. Pues igual y también, si el vato se iba a prestar a eso de la bola, obviamente lo iban a tupir, güey. ¿Pero por qué no quiso lanzar? Yo creo que por eso. Dijo, no, porque me van a abuchar. Y luego Betty. Sí, fue el quinto partido ahí en Washington y lo abucharon. Incluso se supone que hay como una cordialidad entre los dueños del equipo de Washington con cualquier presidente. Y no estuvo con ellos. Entonces, estos elementos fueron para que lo bucharan. De hecho, hay unas estadísticas. ¿Qué es eso? Donde en el 2020 va a participar Donald Trump para reelegirse como presidente y va a la baja. O sea, sí, no está. No es un presidente querido. No crees que gane otra vez. Ahorita no puedo decir nada porque me acaban de dar la visa. Entonces, digo, esperemos que ya. Hay que mantenerlo suave. De hecho, está peleando con un otro candidato que se llama Joe Biden. O Biden. No sé. Joe Biden. Biden, gracias. ¿Cuánto tiempo les falta, perdón? El próximo año se empieza. Son cada cuatro años. Es que ellos se pueden reelegir una vez. O sea, tienen dos mandatos máximos. O sea, 8 años en total. Pero en este caso parece que la trae perdida Donald Trump. Y allá sí tienen revocación de mandato. ¿Mandato o no, güey?
Según yo sí, güey. No sé ni qué es eso. O sea, que lo pueden chutar antes, lo pueden quitar antes. Pues supone que aquí... Con eso, ¿verdad? Como quiera ser un Donald Trump, o sea, no se va, pero me imagino que es el hombre más poderoso del mundo, ¿no? Algo así. Tiene poderes, sí, puede atravesar las paredes, puede levantar carros. Avienta fuego. No, mira, el problema que ahorita hay con... Avienta migrantes, es cierto. El problema que está ahorita con Donald Trump... es de que la gente del béisbol no le gusta a Donald Trump. Si el vato hubiera ido a un torneo de billar o a un torneo de cricket, tal vez igual no lo hubieran... Ya, waterpolo. Dicen por ahí, no sé si sea cierto, que el béisbol es para la gente nice, ¿no? Que la gente que tiene varo. De los Freddys. Decían que eran para los güeros, sí. Sí, como ese vato no tiene varo, pues... no. Sí, porque digo, el vato caga dinero. Sí, no, ahora, ahí te va. A mí me lo explicaron que si alguien quiere a Donald Trump, es la gente de dinero. Sí, por eso te digo que se me hace raro. Pues, dinero, es algo dinero. ¡Ah! Así vamos a estar, ¿eh? Así vamos a estar, cuidado, güey. Empezamos fuertes. Y es que está cabrón, güey, ahorita. Y ser presidente no es fácil, güey. ¿Qué ha pasado? Pues es que recordemos que Lamol es presidente de su club de fans. Soy el presidente y soy el único. No hay es el miembro y el que tuitea todas las mamadas. Soy increíble. Oye, ¿ha pasado que han abuchado a presidentes? Sí, claro. Bueno, aquí en México. En los Juegos Olímpicos del 68. Echeverría, ¿no? No, era Díaz Ordaz. Porque la matanza fue el 2 de octubre del 6-8 y el 12 es cuando las Olimpiadas las inauguran. Y en el momento de dar el mensaje de gobierno, toda la gente lo abuchó. Ahí en el CEU. Sí, que dijo, prometemos. Oye, cuidado. Dicen que a Peña Nieto también era una parte cuando dio el grito. Él casi no lo buchaba. No, casi no, de hecho. Está acostumbrado también. De hecho, falleció la chava esta que prendió la antorcha del 68. ¿Se acaba quemó? De fallecer. No se quemó. Ya estaba apagada la mano. Es Killer, hermano. Ah, como la decía. No, pues vamos a ver qué pasa. Yo no tengo ahorita. Me pego el artículo 57. ¿Cómo de usar gorra, eh? Sí, ¿verdad? Fíjate sí, que incluso están diciendo que lanzó una investigación Donald Trump a este candidato para ver si le puede por ahí pescar un huevo. Algo así para poderlo como, no sé cómo sea la palabra, que es que no crean tanto en él como ahora. Joe Biden no era el... Desacreditarlo. Gracias. Desacreditarlo, de nada, muchas gracias. Si algo sabe el hombre son palabras. Sí, sí. Muchas, demasiadas palabras. Biden no era el vicepresidente de Obama, güey. No, Biden era el último malo del Street Fighter. Ese es Bison. Obama era el presidente. Sí, no, su vicepresidente era Biden. Pero a ver, tiempo. Igual cuando estaba contra Hillary, decían que iba a perder Trump. ¿Estás de acuerdo? Hasta el día de la votación se decía que iba a perder Trump. Y luego gana y por visible mayoría. Entonces, no será, en mi opinión, güey, ¿no será que los gringos cuando les preguntan por quién van a votar son como los mexicanos cuando les preguntan cuánto les mide el pito? ¿Mienten? Ahí te va, güey. Esto es una teoría mía conspiracional, güey. Venga. ¿De los pitos? No sé. De los pitos. Sí. Yeah. No sé si sabían. No sé si sabían que se supone que en México el promedio, si el tamaño promedio del pene es 14 centímetros. ¿Qué? Ah, ¿sí? ¿14 centímetros? Sí, sí. Entonces, cuando leo esta estadística, mi primera pregunta es, ¿cómo saben? Porque yo no sé ustedes, pero yo jamás he sido encuestado. ¿De qué tamaño te mide el pito? ¿Ahora te lo has medido? No, me creas que no, güey. ¿Me creas que no, ¿Nunca te lo has medido, Franco? Oye, ¿a poco nunca han llegado a tu casa y te han dicho, le vamos a medir el miembro? No. Somos del INEGI. Como un censo. No, un censo. Ni tampoco me han preguntado. Somos del PENEGI. Somos del PENEGI. Jamás me han preguntado y no conozco a nadie que me diga, a mí sí una vez me midieron el pito. Porque ahí te va. Una vez me querían encuestar. ¿Cómo hacen la encuesta, güey? O sea, si la encuesta es, yo les pregunto a ustedes cuánto les mide el chile, me van a decir lo que quieran. Por supuesto. ¿Estás de acuerdo? 30. Me van a decir lo que quieran. La única 30 manera veces he querido medirlo. Yo sería que te pongas a medir, güey. Yo ahora sabiendo que 14 es promedio, diría 17 o así. O sea, exacto, no me iría, o sea, le pega. No me iría al baño, pero... O los que somos pito chico diríamos 14. Yo lo que te iba a preguntar. Para estar ahí. ¿Cuántos centímetros abajo de 14? Si 14 es el promedio, ¿consideras tú que todavía son como, está cerca? Más para unos mí, dos. Unos más, dos. Para mí, dos. Arriba de 3 centímetros es actor porno. O sea, ya oye, es un pero, okay. Dices, o sea, también, si tienes 11, todavía estás bien. Oye, claro. Sí, claro, porque pues de 11 a 13, pues no son nada. No es nada. ¿Dos centímetros? Pues sí, 2 centímetros. Y se sienten, ¿verdad? Y se sienten. Otra cosa, el hombre gordo siempre tiene una ventaja, siempre lo he dicho, porque pues, si te mides 13, 14 centímetros, siempre es como el Play-Doh, le aplastas y salen dos más. ¿No hay... sientes como que te jalan las orejas? No, bueno, cuando el vato... No, cuando... Pero no,
pero, o sea, donde está alrededor de, del pene, lo gordito. Ahí siempre ha escondido algo. Hay un, hay un cacho extra. Okay. Hay un cachito un extra, puede ser. Los huevos la del otro reserva, güey, ¿no? La reserva, una reservita chiquita. Aparte, digo, perdónenme lo grotesco y lo gráfico, pero estarán de acuerdo que aún sin hacerle para abajo, vamos a decir, están los huevos, ¿sí? Y hasta ahí llega. Va. Ya está reposando los testículos. Ajá, hasta ahí llega. Pero hay un pedacito más. Sí. Que, o sea, que está atrás de los huevos. Uh-huh. Ese también se cuenta. Ya, ya. Sí, yo pues yo creo que ya, si yo estás mendigando, ya todo cuenta. De la base, de la base al, al ojo de tondera. Mira, don Cleófilas. Don Cleófilas. Jaimito. Jaimito. Y no. Aparte, aparte el gordo también suele tener más grueso. ¿Y por qué tengo que darle más? Sí, volteese para acá, güey. Chinga tu madre. Yo la tengo de la costeña, chiquita, pero ustedes gruesa. Saben qué rollo con la costeña. Digo, rinconerona, rinconerona. No, la tengo con una lata de la costeña. Taponera. Taponera, sí. Es un, así gruesa. Taponera. Un parrilito. Sí, es un, como güey. Es un boost. Es un boost. Sí, viene. Oye, viene y la, rajas y la, en el mirante. Y la flaca larga, ¿cómo se llama tu rinconera? Rinconera. 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 Está la de planta, ¿no? Está la de la elegida. ¿Cuál es la elegida? La que estás así. La que te engaña. La que te engaña. ¿Cuál es la que te engaña? La que va para allá, pero para acá. Ah, con chanfle, con chanfle. La del candado. ¿Esa cuál es? ¿Cuál es la del candado? La que va para atrás y te la metes en la cola. A ver, ya tenemos ahí el enlace de la MesaCam. ¿Qué? Ya van en camino. ¿Quién ya van en camino? Bueno, más tú, cabrón. No, no. ¿Te has hecho el candado? Jamás, no, no me llega. Pero lo has intentado. Miren. El hecho de que sepas que no te llega me dice que lo has intentado. Yo soy un. Soy un científico al final de todo, o sea, uh-huh. quiero prueba y error, prueba y error, porque prueba y error, error. Método científico. Oye, ¿y estos vatos qué rollo, güey? Prueba y gusto, ¿no? Prueba y gusto, a huevo. Oye, lo que es un macho calado. Señor Franco Escamilla. Oye, mucho en las retas del duelo sí, de repente se avientan güeyes que me ha chupas toda la ver, o sea, vete la palabra en para como que ofenderte, ¿no? Uh-huh. ¿Ahí qué les dices tú? Le dices, espérate, güey, no me estás chingando, ya me voy a bajar. Pues depende si te gusta o no. Oye, carnal, ¿no te ha tocado, por ejemplo, en ligas ya profesionales, así, o sea, a tu nivel? Porque en el barrio, pues sí se agarran a putazos, pero. Freestyle llanero, pero, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, pero acá en las grandes ligas, carnal, sí te ha tocado. Sí se calienta, que se calienten. Pues alguno se ha peleado, pero es muy que ya tengan problemas. ¿Por qué te tiran? No, nunca. Y luego, por ejemplo, pasa que te tiran y dices, no, pues X. Que dices, no, pues X es jugando o algo, pero como quiera te queda como que la espinita de que chinga, me dijo eso y eso sí me caló, güey. No. Sí, sí te queda, pero chinga. Lo bueno es que tú también puedes responder. Entonces, si te dicen algo bien culero, pues tú puedes decir algo más culero. Pero qué tal que era la última barra, güey. Eso sí, eso es el problema. Digo, ahí sí te casas con el chile adentro, ¿no? Que el último que tiraron fue doloroso, güey. Ya. Sí, luego hacen eso de que se guardan lo mejor hasta el final. Ya, te la guardo. Oye, carnal, y por ejemplo, hablando en serio, ¿has festejado a un cabrón que, ¿sabes qué, güey? Te mamaste con la pinche. Sí, freestyle. Obvio, o sea, que sí, digo, tú sabes qué, chingón. Sí, asesino, asesino. Yo. ¿Alguna vez en la calle te ha llegado gente de que, qué onda, vato? Y que empiecen a improvisar y que quieren hacer así como una batalla en la calle contigo. Ahorita no. Antes como que pasaba un poquito más, pero no tanto en la calle, sino como que llegabas al show. Y no faltaba el güey que llegaba y, ¿qué? Una batalla. O sea, ¿y te la enfrentabas o no? Pues a veces. No mames, mándalos a la chingada, güey. Oye, págueme cuando había amor. No, cuando había modo, digo. Ah, ok. Me imagino, qué cagante hacer para el asesino que llegue y decir, no, voy a querer unos tacos de asado, por favor, unos de barbacoa. Y que el vato, son 50 pesos, ya lo sabes, el otro no solo te penetro. Y lo trae quiere con salsa chazado, o el culo se le cansa. No esté mamando, señor, tome los tacos, ya. Imagina, es como cuando la comedia de que ese pinche Franco, cuéntese un chiste, hombre, uno del... Ahora, bueno, a ver, habrá una ahí como que llegan y te dicen, asesino, te voy a pasar una rima, güey, para que la metas a tus batallas. Eso está chido. Sí, ha pasado. Sí te han dicho, sí. Me ha dicho gente como que, güeyes que no están como tan en el pedo, como que me dicen, oye, te voy a mandar una letra que escribí, a ver si la puedes cantar tú. Ok. Ya está. Y está del culo. Y te caga que te manden esas letras. Así si no estés pues, mamando, Manuel. Generalmente no me entero si me las mandan o no, porque... Sí, qué clase de pendejo te intenta mandar sus rimas, ¿no? Oye, dijiste que le habías... Oye, ya por último, ¿alguna vez te han ofrecido... Ya por último, ¿se lo vas a correr o qué? No, por último de mi parte. Ah. ¿Alguna vez te han ofrecido trabajar en una empresa en donde tú puedes ser tu propio jefe? Porque fíjate que traigo unos productos. Ya, güey. Nada, ya era mamá. Oye, Johnny, yo quiero preguntarte, como somos colegas de peso, a mí, no. En la improvisación, ¿de qué hablas, carnal? En la improvisación, siempre a mí me dan huevo los vatos que improvisan, que
criticando el aspecto físico porque es algo obvio. O sea, sí, o sea, de que siempre que se van con que una disculpa morena, porque no, la mole te dijo obviamente sí, gordo. O sea, no, yo también estoy gordo. La evidencia, ¿no? O sea, porque digo, pues, sí, porque es lo que te digo, es como, o sea, hay ¿qué haces tú? Pero me veo que te vale un kilo de huevo. Si le vale verga porque sí, no puede ser una disculpa. Tú te das cuenta. Sí, o sea, claramente no. Okay. Claramente no has hecho nada al respecto de lo que está diciendo. Pero digo, a mí no me llena tanto un improvisador que va contra Johnny y que se tiene que ir sobre el peso, sino dices, a ver, sacó otra pendejada, güey. Sí, sobre las habilidades. Tiene más mamadas, está mandando a la verga. Sí, entonces, no. Más, que te digan, no sé, las rodillas te duelen porque otra cosa, güey. Es que los gordos no me duelen, otra carnal. Cosa, güey. No nomás es el peso. Claro, o sea, tenemos claro. Otros problemas. Diabetes, hipertensión, claro, azúcar. Tobillo débil los tengo yo, hacer una mamada. Sí. Pero digo, ¿cómo le haces así cuando los güeyes, güey, ya, me aburres, güey, vas a decir lo mismo? Pues mira, o sea, es que vale verga, güey, o sea, muchas veces contestas como... No, vale verga, o sea, honestamente, pero muchas veces tomas como el argumento y se lo volteas, güey, o sea, no me acuerdo una batalla así, sí. Última que me hayan dicho de gordo, bla, 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 sí, la última que me tocó fue un vato de Perú que sabe la verga, carnal, porque el vato, o sea, ni siquiera me lo dijo. ¿Cómo se llama el vato? Oh, fuck that, carnal, se llama La Mesa, o sea, estoy pegando, carnal. No es cierto, el vato se llamaba Aníbal, creo. Y es que ni siquiera me lo dijo. Creo, dice el mamón. Ni siquiera me lo dijo. No, es que ni siquiera me lo dijo rapeando, güey. El vato tomó el micro. ¿Cómo está toda la gente de Perú? Vamos a matar a esta gorda, puta. Sí, cierto. Y yo me enojé así machín, güey. Por cuando tú vas a competir a otro país. Te dijo puta. Sí, no, o sea, me dijo. Vamos a matar a esta gorda, puta. Soy gorda, pero decente. Sí, dijo, le cagó lo puta, ¿no? Lo puta, o sea, lo puta dijo, ¿por qué? Pero no, dile tu respuesta, porque estoy. Ah, no, no, ok. Y yo le dije al vato. Le dije, gorda puta, me dices TMC, yo no soy tu madre pa' que me hables así. ¡Oh! 50 balazos. ¡Dos padre nuestro! Oye, es que es lo que les iba a decir, o sea, imagínate que yo le diga, gordo, él tiene 1,000 palabras para hacerme pedazos, güey. O sea, aún así. Bueno, no, pues, si no te cobra la vez. 1,000 no, 2,000. Cualquier ser humano que te vea tiene. Puede ser. Barras. Ya va a ser para todo, Bárbaro. Sí, no, le dije hace rato. De hecho, pues el próximo sábado sale el Tirando Bola, donde estuvimos ahí echando la reta el vecino y yo. Sí. Y estuvo yo en nivel 10 ahí en el apunte objetivo y este. O sea, él era el juez referee. No, el referee es el que tiene más cocas y todo. No, el que dice así. Referee, el juez. El juez. Sí, pero estuvo muy chido y hablábamos de eso porque estos güeyes me estaban explicando que esta seña, ¿no? Sí, era así, ¿verdad? La cuenta. ¿La cuenta? Sí, con... La cuenta. Con tarjeta, es con tarjeta. Que es así como para indicar que están haciendo un doble sentido, o es, como dicen ellos, barras. Okay. Entonces le dije, la acaban de cagar porque ahora mi familia y mis amigos van a sufrir que yo todo lo que diga lo voy a terminar diciendo barras. Oye, así soy yo de mamador. Algo que le quería preguntar a Asesino y a Johnny es muy de cagapalos, digo, y está colmado el jale de este güey, el que está del misionero, ¿no? Que te subes arriba de la vieja. No, pero por ahí va. Pero por ejemplo, a veces yo veo, muchas, estoy viendo que YouPorn y luego le quito y veo YouTube y los veo a ustedes, y veo que el vato que está ahí en medio a veces levanta a una rima que no estaba tan chida. O sea, siento yo, a lo mejor estoy cagándola, pero que, por ejemplo, contra Asesino, será que pues yo soy fan de Asesino, de que le tiran y el vato le hace al otro, güey. No mames, güey. Terminó hijo diciendo que su mamá no lo lleva a la escuela. O sea, eso no duele, güey. Oye, ¿sabes qué? Hubo una le valió. Entonces, iba a terminar nomás mi comentario. Sí afecta mucho que ese personaje a veces levante una rima que dices tú, güey, no mames, no estaba tan chida y le dio más flow que a lo que yo traigo, güey, que sí es cierto. Pues sí influye, sí influye. Sí, como influye, sí, final, que sí, eso estuvo bien, se ve bien obvio, o sea, de que decía, yo en mi casa y no, si ese final se hubiera hecho en aguas internacionales, se comen a huevos. Sí, es el miedo, ¿no? De que a veces hay favoritismos por las plazas en donde sí, está. Sí, pues siempre. Plaza Fiesta San Agustín. Siempre la porra que está ahí, pues, va con el local. Porque... ¿Dónde se siente más fuerte Asesino? Fuera de mamá, no, o sea, en el mundo y la chingada. Pues obviamente aquí en México. Digo, sí, aparte de mí. Siempre es tu casa. Pero pues en Argentina me va muy bien. Bueno, ese día no me fue tan bien. No, ese día no te fue tan chido. Pero generalmente me va muy bien. Y en España, yo creo que en España también es de los lugares donde más. Una, cómodo una cultura más vieja, ¿no? De rap, de apoyar el cristal. Y aparte es como que entienden mucho los trucos y
les gusta mucho ver cosas complejas. Entonces, en España como que me siento más libre. Y no tienen ese tema de Sudamérica, Norteamérica. Tu país es mejor que el mío. Claro. Estamos de la verga todos, cállense. Es que siempre, mi país es mejor que el tuyo, güey. Al chile, toma la chingada, güey. No nos coge el dólar. ¿Cuándo está el dólar? ¿Cuándo está tu país, güey? No mames, güey. No me puedes rapear con eso. O sea, te enojas. No, es que si ya si te dice un güey de Inglaterra eso, pues sí, te caes el hocico. O sea, mi país es mejor que el tuyo, güey. Pinche libre esterlingo. Alemania. Bueno, Alemania. ¿Dónde no? Madagascar. Ah, como que en Chiapas que te digan eso, no, güey. O sea, esa era la canola, está más cabrón que tú. Pinche trago. Hola, Culiacán. Todo estresado. Sí, sí, me la aventaste y me faltó el güey que dijera, oh, se mamó el Sergio. Sí, sí. ¿Cómo se llama el chavo este, el que grita? ¿El que grita? ¿Cómo se llama? Misionero. Misionero, oye, le mando un saludo a Misionero. Qué chingón jale, güey. Sí. O sea, yo quise tener el jale de él. Que, carnal, que prende la raza, güey. O sea, y es difícil. Es como, sí, es como un limador, es que no conozco yo. Sí, como un host. Sea, trae un pandero y el batón. Y rapeando. Y junto a una colecta. Así. No, pero está bien chingón ese jale, güey. ¿Sí lo has visto? Sí, no, pues claro. Sí me gusta, o sea, le pone sabor a. Nomás falta que diga, se mamó lo que dijo. Así, para que te caliente más, ¿no? Se mamó. ¿Qué ibas a decir algo? Ok. Carnal, tú eras host, carnal. No, ay, le voy a pegar. No quiero sonar muy fresa. Pero no le pegues a la mesa. Okay, perdón. Oye, no lo vuelvo a hacer. No, espera. Cállate los. No, no es cierto. No, pero está muy mamón porque. Por si yo cuando empecé a competir, pues competían puros eventos como pequeños y bla. El primer evento grande en el que estuve lo hosteó este vato, güey. La Mole, pero no se llamaba La Mole. El Mago, ¿no? Miado. El Mago Miado. Sí. Sí, eso fue en Acuña. Fue un chingo de gente, carnal. Saludos a Acuña. Sí, me acuerdo. La mejor ciudad del mundo. Todo Acuña. No, o sea, sin mamás había más gente ahí que en El Grito, güey. O sea, no sé de dónde verga salió toda la gente. Había un chingo de gente y robaron muchas casas porque toda la gente estaba fuera de sus casas de Acuña, güey. Empezaban a saltar todo. ¿Tú fuiste? No, es que no eres. Fuimos en un camioncito a Ciudad Acuña, de que no, son como 6 horas. ¿No? Hicimos 2 días, llegamos en 2 días a Acuña. Y se subió mi compadre y traía todo el flow, o sea, ya era muy conocido en Acuña y la gente. ¿Te acuerdas las pinches viejas que? Ah, pues sí, le tiraste, le ganaste, pero ¿te acuerdas las viejas que? O sea, que se la pelaste. No, pero ahorita ya, pero ahorita. En tu casa y con tu gente. O sea, sí, pero este vato está de presentador. Sí. Y ahí entra lo que está diciendo, güey. Este vato está gritando a las mamás del otro, güey. Que no están tan chidos. ¿Dónde eres, eres de Acuña? ¿Dónde eres? De Acuña, Simón. ¿Y tú, compi? De Ciudad Neza. Ah. Ciudad Neza. De Minnesota. Oye, ¿había un carnalito de La Talaverna, el turista? Sí. No, pero sí, güey, sí. Era bueno, güey. Sí. ¿Lo mataron? No, acaba de batallar con él aquí en Monterrey en la jornada 7. ¿Sí? No, sí batalló contigo, ¿ah? El turista, pero el turista de Venezuela, el Ramsés. Es que cuando, eso fue hace 11 años que empezó aquí en Monterrey la modita, ¿te acuerdas? Con este Juan Scut, no, Poncho Nigris. Y llegaba raza muy buena, güey. Llegaba raza que decías tú, no mames, pero sí te sacaba un pedo, güey. Una vez nos tocó que empezaron a rapear unos y otros. Y otro bato, yo que acabo de salir del bote y violaba gente adentro y todo. Vamos a un comercial. Y la chica, o sea, le decía, no saben aquí a navegar. A violar a, o sea, a Poncho, que van a violar a Poncho. Que porque lo vean. Pobrecito, güey. Pobrecito, pero. Y Poncho ching. Oye, Skipper era. Ah, no vayan a ponchar. Se lo van a ponchar. Oye, Skipper era de la raza Oso Negro, Panocha Hundida. Había varios. ¿De ahí salió Finicio? ¿Eh? De ahí salió. Finicio. No del hoyo negro. Finicio Caula, gerente. Era mi compadre en aquellos años. Finicio era uno de los huercos que empezó ahí a hacer De los huercos. De los huercos, así decimos. Que empezó a hacer rimas ahí en el programa. Y se chingó a una vieja de ahí. No, se chingó. ¿Te lo cogió? ¿Cómo se llamaba el batillo ese que lo hicieron cagar? Ya no volvió a aparecer. No, va. Sí, va, che, va. ¿Cómo se va? No le tape culo. ¿Cómo se llama? El Shadi, güey. Pobre pinche Finicio, le hizo gacho, güey. Le hizo garras, güey. ¿Pero por qué lo jolan, güey? No. Le empezó a improvisar y el otro se lo metió. Era rapero que grababa, no improvisaba. Y el vato agarró un palo, puso su ropa con una esponja y se lo llevó. Un vagabundo. El chavo el 8. Y ahorita creo que vende piedra. No. Saludos al Shadi. Un saludo al Shadi. Al Shadi. Muy bien. A ver, fíjate, la gente está preguntando. Vamos a ver un poquito de preguntas de la gente. Usted puede participar con el hashtag La Mesa Arañoña en Vivo. Si quiere hacer una pregunta tanto a Johnny Beltrán como a Asesino, hashtag La Mesa Arañoña en Vivo y hagan sus preguntas. Les voy a leer una, dice aquí. Una pregunta para Asesino. A ver. ¿Con quién te ha gustado más hacer pareja para rapear? Ay.
Soy muy, muy sí, íntimo. No, pues en las parejas de las batallas de duplas. Ajá. Yo creo que con el Kaiser he hecho. ¿Con Kaiser? He hecho buena mancuerna y con el Código. Ahora con el Chuti, vamos a ver qué tal nos va en esta. En la primera, pues más o menos. Ya estuvieron juntos, ¿no? Claro, quedamos. Y se los cogieron, cacha y sí, exactamente. Entonces, pero nada, pues, esperemos que en esta le demos, nos llevemos el triunfo. ¿Qué tal les va a hacer dupla con el Cacha? Digo, los vi contra. Con el Cacha. Contra precisamente Dominic y Sara Socas. Y Sara Socas, claro. Bien, bien, con el Cacha es cómodo porque él se acopla muy bien a los ritmos. Entonces, no es como que te tengas que estar ahí corrigiendo que se salga, que entre después. Él ya sabe muy bien cómo acoplarse y está muy concentrado. Es siempre. Argentina, ¿no? Sí, Argentina. Y en esos torneos, bueno, ¿quién decide quién gana? Puto mundo. Él dice de todo, ¿eh? En esos torneos, ¿quién decide quién gana? Hay jueces. Okay. Que también a veces están truqueadores. Hay jueces también, que le traen. Sí, bueno, yo he visto muchas peleas de gallos donde güeyes que son, que le tienen acá. O sea, hay política. Mal pedo, ¿no? Asesino. Hay mafia, hay mafia, hay política. A veces has hecho competencia donde le has ganado todos los jueces y pinches jueces, pues. La mierda, tú perdiste. La mierda, que no gane este güey. O sea. Y en tu caso, perdóname, Johnny, ¿con quién te ha gustado más hacer pareja? Dupla. Yo creo que la chida que hice fue con Lobo Estepario en Pangea. Me gustó como lo hicimos y eso no muy puto eso. No, yo siento que conectamos bien y el vato es como súper agresivo. Entonces yo decía algo y ese vato lo respaldaba, ¿sacas? Porque no sé si sabes, tienes Lobo, un vato chingonote. No. Ay, bien no. Bueno, sí. Hermoso. No, todo sudado, menudo. Sí, más que Lobo, quiero que sea mi hombre, no sé. No, bueno, pero con ese güey hicimos bars. Había algo. Sí, sí. Esto es repetida, ¿verdad, güey? Ajá. Okay. Y hay otra señal, ¿no? Es o esta. A mí, de las que ha hecho Asesino, que más me gustan. Barras. Las que más ha hecho Asesino, es ese. Ay, cabrón. Espérate, güey, no le pongas. No, no le pongas al todavía el altavoz. Sí. Mientras hablamos con los señores. No. Me dijo que ya, güey. Esa es la que cantábamos en la gira, la de ¿me puede decir qué? Que soy un mal nacido, un forajido, un reprimido, pero nunca. Desnutrido. Desnutrido. Pero nunca. Pero nunca. Como en los Simpsons. Pero nunca un actor porno. Un actor porno. Pero nadie te amará como yo. Ese pinche remate es de ¿qué dices tú? Está bueno, dime lo que quieras, güey. Ya se acabó. Pero se apagan las luces, pelando nos vamos todo el quiote con mantequilla. Sí. Qué bonito es eso. Ahí se podría usar el emoji. El emoji y la mantequilla. Ahí se podría usar el emoji. Ahorita seguimos con más preguntas. Recuerden con el hashtag La Mesa Reunión en Vivo. Preguntas para Johnny Beltrán y para Asesino. Tenemos en la línea telefónica, ya están Brian 2 y Cuervo. Sí, ahora sí ya. Brian, ¿me escuchas? Aquí estamos. Ok, ¿sí se escucha ahí? Vamos a verlo. ¿Dónde? Sí, ¿dónde están ubicados? Estamos en Barragán y Avenida Fray Bartolomé de las Casas. Barragán y Fray Bartolomé de las Casas. Enfrente de Plaza Fiesta Náhuac. Ahí por la gasolinera, ¿dónde están, güey? Enfrente de Plaza Fiesta Náhuac. ¿Eh? Enfrente de Plaza Fiesta Náhuac. Enfrente de Plaza Fiesta Náhuac, en este momento, ¿tenemos el enlace ahí, Rubio? Todavía no. No lo tenemos todavía, pero bueno, están ahí el señor Brian, bueno no, Caguamán, y el señor Cuervo, y fíjense bien lo que les voy a decir, están en Manuel Barragán y Fray Bartolomé de las Casas, si lo dije, enfrente de Plaza Fiesta Náhuac. Ahí les va, los tres primeros güeyes que lleguen vestidos de Franco Escamilla, espérate güey, los tres primeros güeyes que lleguen vestidos de Franco Escamilla se llevan boleto para el show Payaso en Pabellón M este diciembre. Así. Vamos a regalar tres boletos, tres personas, los primeros tres güeyes que lleguen vestidos de Franco Escamilla, Manuel Barragán y Avenida Fray Bartolomé de las Casas. Ahorita mismo, enfrente de Plaza Fiesta Náhuatl. Oye, ¿puedo hacer un comentario? Por las favor. Primeras dos personas mujeres que lleguen vestidas de Chun-Li de Street Fighter sin calzones se van a ganar un recuerdo mío hoy en la noche, que no, mi esposa está ahorita en otra parte, entonces les voy a dedicar una improvisación. Okay. Siempre he querido ver una mujer vestida de Chun-Li. Pues ya vino un día Fanini vestida de Chun-Li. ¿Fanini? Ah, sí, cierto, esa vez me... Ahí en una mesa rañoña vino vestida... Me toqué ti. Ok, bueno, entonces ahí para que estén atentos, ¿sí le vas a decir algo? No, ya cuelgo. Ok, Brian, Cuervo, ya le dijimos a la gente,
Los tres primeros que lleguen vestidos como Franco Escamilla se ganan su boleto, ¿ok? Excelente, aquí los esperamos. Aquí estamos en un mini super, también es una gasolinera, frente a Plaza Fiesta. Bartolomé y Barragán. ¿Quién es, güey? Ese pinche es el Brian 2, güey. El del grupo macizo que trae. Para ese animador. Bueno, ¡ahí pendiente, Brian! ¡Regresamos al estudio, Joaquín! A ver, la raza está preguntando. Pregunta bien. Que si tienen un MC favorito. ¿MC Mozo? MC Mozo. MC Lobo López. MC Lobo López. Ese güey es bueno. Es bueno, es muy bueno. Revelación. Lobo López. Sí. Aprende el nombre. Próximo. Hágame caso. No sé, yo si tuviera que decir uno, sería, no sé, tal vez Eminem. Eminem. O tal vez Notorious B.I.G. Okay, serían okay. Sí, sí. Favoritos. ¿En tu caso? O sea, si hablamos así como aparte en esas... del babo. Sí, aparte del babo. ¿Sí mamas al babo bien cabrón o qué? No quiero que me mate, carnal. No, a mí me gustaba mucho el Cartel Santa. Obviamente los primeros discos que sacaron se me hacen pasados de verga. Cinco pa' está bien chingón, güey. Bueno, todavía ese no está tan feo. No te creas, babo, no me mates. No, sí lo puede hacer, ¿eh? No, sí lo puede hacer. No lo dudo, carnal. Yo ya vi Los Jefes, carnal, y... Si sí, tú crees que le va a dar cosa a matar a un güey que no conoce, güey. No, sí, pero el babo es muy. Vive aquí a la vuelta. Ah, es el mejor MC del mundo. No se pierde la mesa de Ñoño. El vato me inspiró, cabrón, carnal. O sea, yo no estoy. Gracias, babo. Gracias. Bueno, aquí queremos mucho al babo. Sí, no, sí. Pero ya, fuera de mamada, güey. O sea, obviamente, por decir Eminem, yo soy fan cabrón de Eminem. De hecho, sé que un día voy a improvisar con él, carnal. Nadie, carnal. No, no es cierto. Pero así, si hablamos de güeyes en español, no sé, pues están güeyes como, sé que el KCO, güey, Satu, güey. Aquí en México me gusta mucho como le da el Mike Díaz, güey. X, güey. Chiste MC de Chile, güey. O sea, hay vatos que son muy cabrones. Claro. Pero sí, si tuviera que poner un pedestal a alguien, Eminem. Oye, yo te pregunto, ¿te gustaban alguna vez, no físicamente, sino Adrián? Ok, Uribe. O sea, mira, cuando Adrián... No, Adrián Uribe no, Adrián el... Es rapero. Que hay como dos, ¿no? O sea, está Adrián de las Batallas y luego el que hizo su música y que empezó a cambiar. Porque a nosotros nos tocó, ¿te acuerdas que cuando fue en esos tiempos? Era tratas, no te pendejas. El tribal. Que llegaba Adrián y entonces se aventaron una... Yo pensé que se iban a agarrar putazos en la que te enseñé que era Adrián contra el asesino. Uh-huh. Y en ese entonces Adrián era el fuerte, venía, pero luego ya venía el asesino. O sea, era el campeón. Era el campeón, ¿no? Pero sí. No sé si les gustaba. O sea, por decir... ¿Qué fue de ese, güey? Todavía está haciendo música. Ah, okay. Por eso. No es cierto. Ese güey, o más bien comentando, contestando al comentario de aquel vato, en el 2008 el Adrián se superpasó de verga en la internacional. O sea, sí me gustó cabrón lo que hice, güey. Y pues obviamente ahorita ya tomó otros caminos, más puñetones. Pero. Pero sí, pues el vato le daba cabrón cuando improvisaba, güey. ¿Sacas? Era como que de los del Saca. Inicio, ¿no? De México, ¿no? Exacto. ¿Podríamos decir? ¿El inicio, dijiste? Sí. El inicio. Ah, sí, inicio. Había sí. Otro que se llamaba Ecto, ¿va? Que era que llegaba de los Ectos. Llegaba en un carrito blanco. Ah, el carro de los... No, ese es los Cazafantasmas, ese es el Ecto 1. pero llegaba el Ecto, llegó ahí una vez, y yo le dije, yo ando bien mal el estómago. Y dijo, no soy Ecto, no Pepto, me dijo. Nada, ya. Ese pregunta del público. Perdón. Pregunta, aquí estás, Mares. Pregúntale al asesino, por favor, ¿qué pasó con MC4 y la dupla con Jack Adrenalina? Es pregunta incómoda. No, para nada. ¿Se hace esto? Ya lo hemos respondido. Barras. Ya lo hemos contado un par de veces. En un momento, el Jack y yo éramos un grupo, MC4. Uh-huh. Y en un momento yo estuve mal de salud, me tuvieron que operar y estuve como fuera como 6 meses. Y en ese tiempo yo estuve haciendo como mi disco solo y él estuvo haciendo su trabajo solo. Ya cuando volví, yo lo que hacía solo ya me absorbía totalmente como para atender lo que era el grupo. Uh-huh. Y pues ya decidimos cada quien... Por su lado. Aparte ya como que la ideología también ya era muy diferente. Ya era como que yo quería hacer una cosa y él quería hacer otra cosa. Y ya chocábamos mucho. Ya no contrastábamos como complementos, sino que ya era como que a mí me molestaban cosas que él iba a grabar y a él no le gustaban cosas que yo iba a grabar. Entonces ya como que no coordinábamos mucho en la música. Y pues nada, ya dejamos de rapear juntos, pero todo bien. Él es mi amigo y en FMS siempre nos sentamos juntos. ¡Qué puto! Oye, el que también era muy bueno, decían por ahí MC Dinero. Sí, sí, él fue una leyenda. Un ícono, muy grande. Un ícono. ¿Quién es MC Dinero? MC Dinero, mejor rapero de la historia. No, a mí me gustaba MC Se Hace.
¿Cómo es ese? ¿MC a ese o MC sí se hace? MC se hace. ¿Cómo decía ese? MC sí se hace. MC sí se hace. ¿Cómo es ese? MC sí se hace, ¿no lo conoces? No, sí, ¿cómo se hace? Pues dígale quién es MC sí se hace. MC sí se hace era un rapero de aquí, murió. Ya falleció, ¿no? ¿Lo conociste bien? Yo lo conocí. Él estuvo aquí, era rapero de San Pedro del Albay, una colonia muy fresa. ¿Alguna canción de él que puedas interpretar? Se llama la de Me enamoré de una sirvienta. Ah, ¿cómo no? Me enamoré de una sirvienta. Era rap. Pues que yo no en el coro, no, está en el coro, no está en la parte no lo del puedo verso, creer. Sus manos huelen a cloro y su pelo a suavitel. Sí, entonces, poeta. MC sí se hace. Poeta. Vivía allá en San Pedro y él decía que pues allá se hacían peleas de sirvientas, la que muriera no le pagaban la semana. Por eso de morir, ¿no? Porque sí. Después de morir pues no te pueden pagar la semana. Sí, claro. Pero tuvo un problema, él fue a México a buscar a asesino. Ciudad de México. Y se metió a la Doctores y encontró a 3 asesinos que no rapeaban. Y ya no regresó el vato, creo que lo aventaron allá por Cuautla. Encueradito y vende pollos asados afuera de una. Ahora ese sí no se hace. No, pero tengo una cosa, me tocó una época donde florecía muy padre esto de la improvisación. Digo, hacían algunos concursos bien padres aquí en Monterrey, que les pagaban con mota y todo, pero estaba muy padre. Pero me da gusto ver gente que ha subido. O sea, asesino, pues oye, pégatele a mi compadre, pero no, está acá arriba. Pero los chavos que vienen atrás están dándole duro, porque hay mucho argentino, hay mucho chileno. Pero viene una camada de mexicanos. Pero los chilenos vienen bien. Sí, los chilenos. Sí, van la verdad es que toda Latinoamérica viene muy fuerte y yo creo que va a haber mucho tiempo todavía de freestyle. Perú, a mí me sacó de pedo este. ¿Litze se llama? ¿Litzel? ¿Listen será? ¿Listen? El que le ganó a Jace. ¿Litzen? Litzen, gracias. Salud. Me late, sí, güey, me late bien, cabrón. Sí, es bueno. Pregunta a la raza. Pregunta para los dos. ¿Cuál es la barra o minuto que más les ha gustado? Propio, minuto suyo. No sé, yo creo que yo podría decir que la de la patineta, a lo mejor, no okay. Es tanto un minuto, sí, pero sí. Esa rima me gusta micro, mucho. ¿La del micro? ¿La de? La de. No mames, te la creíste. La de No mames, no, te la creíste. No, la de los tres reyes magos. Esa se me para, güey. No, los tres, así yo la conozco por los tres reyes magos, porque. Cuenta que. Porque rima con Melchor. Melchor, Gaspar y Baltasar. No, digo. Uh-huh. Esa rima me gustó mucho porque era de acompañante, ¿no? Uh-huh. Cómo la adaptó. De esas de que orgasmeada estábamos ahí en la casa de mi abuela y me levanté, grité y mi abuela no tiene piernas y la tomé, güey. Entonces la tuvimos que cargar otra vez. Pero no, hay muchas que se quedan aquí. Lo chido de ahorita, que no antes, es el YouTube, carnal. Sí. Todos le buscan al YouTube y pues ayer estábamos, Franco y yo, viendo bastante. Batallas. Oye, compadre, también he visto que en las batallas. Dicen, no digas chistes, o sea, como que no les gusta que tires sí, una que un mareada, caballo entró ¿no? Y pues, un putazo de punchlines. Es ¿todo? Que sí, es que a no mí, es tanto como que escucharlos. El no es tanto como que el chiste, sino es como que el chiste simple, ¿me entiendes? Como lo que decían de que eres gordo, eres negro, eres gordo y negro. Eres gordo y negro. Gordo y negro y sin dinero. No tienes novia, eres gordo y lo que haces aquí. El me chingo a tu mamá, ¿me entiendes? Como que eso es como no tanto el chiste. Porque pues los chistes así complejos y cagados, pues están muy chidos. Y es gran parte de lo que hay en las batallas. Hay mucha comedia y mucho delivery de ese tipo. Sobre todo cuando es a capela, si te das cuenta, hay mucho delivery. Sobre todo en los mexicanos. Como de incluso como de stand-up, ¿me entiendes? Como de que, ¿saben por qué este güey? No sé qué pedo. Y la otra vez este vato, o sea, como que más. Eso ya no se vale. No, sí, pero. Es como el estilo. Bueno, yo sé, en lo sí, personal. Sí, está muy ligado, yo siento, a la forma de cómo hacer el delivery. Uh-huh. Es que sí, hay unas personas que dices, no manches, rapeó con ganas, pero llega otro vato y luego dice algo gracioso y se lo festejas, o sea, sí. Dices, es que es como mejor. Saber con qué contrarrestar, a lo mejor un güey viene bien serio acá a hablarte de ecuaciones matemáticas y tú dices, ay, no mames, y le dices, y con decirle, ay, a poco, ¿no? Sí, tu mamá también hace eso, ¿no? Ya con eso y ya, o sea, ¿me entiendes? También es como cómo juegas tus cartas. Y si el otro güey sabe jugarle a un güey que está diciendo chistes de una forma intelectual acá de que no, que yo, que los libros y que su puta madre y lo hace ver mal, pues gana igual, o sea, puedes ganar con lo que sea, nada más es saberlo utilizar en el momento adecuado. Oye, uh-huh. Yo te quiero preguntar algo, cuando veo las batallas de ustedes y sobre todo mucho las tuyas, veo que por ejemplo cuando te están atacando, giras y, o sea, como lo escuchas o estás pensando en ya lo que le vas a decir. La otra vez lo estábamos viendo eso de que le digo, mira, asesino,
como que no pela al otro güey y ya está preparando algo, o estás escuchando lo que el güey te está diciendo para chingártelo, o sea, porque te veo que sí. Te pones serio. Hay otros güeyes que se ponen así de que, tú te pones serio y así hasta, bueno, se ve. Es medio cagapalo. Sí, se ve cagapalo. A mi cacha de oro le aplicaste una en God Level. Sí, y sí. Cacha apenas se va a acomodar para hacer su doble tempo y este pinche cagapalo son lado de. Ah, sí, claro. Sí. Entonces sí. También se vale como provocar, ¿no? Sí, sí, es un poquito de sin caer en el afectar lo que el otro está diciendo, ¿me entiendes? No le puedo yo balbucear en el micrófono. Sí, ni, o sea, no. Es teatral en ese sentido, en el sentido. Pero que se vale hacer carita. Se vale, hacer todo ese pedo. No puedes tocar. Luego, no. El pedo es que luego te puede salir contraproducente también, que te estés burlando. Por no poner atención. Y sí, claro. Yo trato de poner mucha atención a lo que están diciendo y también pensar qué voy a decir. O sea, trato de hacer las dos cosas al mismo tiempo. Pero la mayoría de veces como que escuchas un poco y como dices, voy a responder esto, y lo demás como que lo vas fluyendo al momento. A mí me pasa al menos así. El Johnny, por ejemplo, pues tiene que traer todo ya ensayado. Sí, claro. ¿Se las escribe? No, sí. Pues son escritas las batallas, ¿no? Sí. No, a mí lo que gusta de Johnny es de que de repente es explosivo y avienta algo que nadie se espera. Digo, y da risa, pero también pega con nadie, o sea. Oh, y es muy cagapaz. Sí. De repente se recarga y me atorna a mesa. Sí. Se pone a ver la transmisión en vivo. Por decir algo que yo una vez hice, que yo pensaba que me iban a contestar o decir yo en vergas y no me dijeron nada. Una vez un güey me estaba batallando así como todo enojado y ya agarró el micrófono y le empecé a hacer como si fuera un péndulo así enfrente. Y el vato no hizo nada, o sea, hasta se desesperó, ¿sabes? Pero, pues no sé, güey, yo pensé que el vato, no sé, güey, me iba a empezar a decir algo. Pues ya yo me iba y le contestaba o cualquier cosa. Pero lo pregunta yo. Todo es ¿qué es? ¿Qué es el rap? ¿Qué es el rap? Perdón. Perdón por el puñete este. ¿Qué es improvisado y qué es escrito? En el caso tuyo, por ejemplo. Todos. No, en el caso mío, todo es 100% improvisado. O sea, y de hecho mis mejores golpes que hay siempre son respuestas, pero respuestas muy precisas. Porque por decir, puede caer el que tú ya sepas que te van a decir gordo y dices, gordo y bla, 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 bla. Pero no, yo tomo exactamente el argumento que me están diciendo. Por decir una que me acuerdo mucho, batallé y un vato me dijo, no tienes recursos. Y luego yo, que no tengo recursos aquí, tengo tantos recursos que Estados Unidos me quiere invadir. O sea, es una respuesta precisa y o sea, que no puede ser preparada, ¿sabes? O sea, es... Bueno, sí, eso es lo que a hago menos yo. Que tú vayas en tu casa, si alguien me dice que no tengo recursos. Exacto, pero, o sea, es sí, que yo... todas yo, las posibilidades. No, o sea, que pero... no lo hace, güey, por favor. O sea, se puede hacer, pero yo... Es que te digo algo, y por lo que decías de que compartes, como comediante también... planeas un poco de si alguien en el público te va a joder o te va a decir alguna mamada de tu acto, pues también tienes que medio pensar qué responder, güey. Uh-huh. En ese pedo también tiene mucha similitud. ¿Por qué dije esto? No sé, güey. Estoy nervioso. Muy bien. No, pero sí, el Johnny lo que quiere decir es que es muy específico, pues, ¿me entiendes? O sea, como que... Sí, pues son las que duelen más. Como si ahorita se me ocurrió una rima bien verga de estambre. A ver. No, digo. A ver, puto, ya la cantó. A ver, carnal. Y de repente, mañana en las batallas me ponen de temática de estambre, ¿entiendes? Y digo, ay, no mames, mira. Traía, qué, ¿no? Casualidad. Pero eso es válido, ¿no? Pues sí es válido. O sea, vas guardando como pequeños rematitos, como los chistes, pues, más o menos. No tanto así, pero me refiero a que para que pasara eso, tendrías que estar estudiando de todo, un montón de posibilidades. Y pues te pueden hablar de lo que sea, así como te pueden hablar de plantas, te pueden hablar de instrumentos médicos. Entonces no puedes como decir, bueno, hoy voy a investigar y hacer rimas de cocina. Ya. Porque si no te hablan de cocina en toda la puta batalla, pues desperdiciaste ya todo. Te la pelaste. ¿Verdad? Lo metes a huevo como la morra. Y hablando de aviones, la cocina. En la final con golf. Ajá. La morra empezó, y yo, porque soy mujer, le dijo el vato, yo en ningún puto momento hablé de que sí, era mujer. Sí, claro. Como que dijo, es que es la que traía. ¿Cuál era la que me dijiste también que hacía? Ah, es que la... te atrae de cliente a mi compa, el Papo. ¿Sí? Es que vimos una del Papo, que como que decía, Franco me lo comentaba, esperaba él que tú le dijeras algo. De mascota. Sí. Y nunca se lo dijiste, güey. Y o sea, decía Franco, mira, cómo él espera que asesino y nunca le dijiste la palabra. Yo como que dije, ya trae preparado qué contestar, y este güey salió con la mamada de perro malo. Sí. Eso es muy bueno. Oye, güey, perdón, nomás de volada. Tenemos ya conexión con estos güeyes, ¿verdad? Y ok, antes de eso tenemos el enlace para ver si podemos agregar a Paquito y a Poncho de una vez. No se malito, me prestan las sillas para que se metan mis amiguitos.
Porque nos vamos a agarrar a putazos ahorita todos. Es la actitud. Se van a aventar un 2 contra 2, 4, 6, 7. ¿Culos? Ok. Vale, vale. Audio Cristian, a ver, venga. ¿Qué pasó, Brian? ¿Qué onda, Jaco? ¿Qué? Híjole, ¿qué onda? Ya estamos aquí. En FMS tenemos el mismo problema. Ya estamos aquí en el punto volador mencionado. En Fray Bartolomé y Barragán. Ajá. Mira, toma el juego. Mira, primero llegaron. Ahí. Primero llegó la de la casa. Ese ni de pedo es Franco Escamilla. No mames. Ese es el pinche Wash and Wear. Ese es el Wash and Wear, que no mames. Ese güey está vestido de Johnny Beltrán. No, está chido, está chido. Tampoco, ¿no? Con guitarra. Muy bien, muy bien. Yo aquí llego después. No después. Llego él. Ok, ese soy yo. Luna, ese Diego Luna. Si fuera delgado. Es Diego Luna, dice que es Diego Luna, güey. Roberto Flores. Lo llegó él. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo llegó mi comadre, muy bien. Llegó la chica. Perfecto. Ok, ok, Bubu. Lo llevo ese, güey. Lo llevo ese, chavo. Ok, ok. Sipo, sipo, pero. Ah, reportaje de Alvarado, ese güey. No, pues está bueno, mira. Ese Johnny Beltrán está bien verga, güey. Este llegó hasta con guitarra, güey. Muy bien, muy bien. Mira, ¿sabes qué? Chingue su madre. Ando bondadoso, mi querido Brian. Apúntame nombre, nombre y teléfono de todos. Y les vamos a regalar. Muy bien. Sí, ya hasta ahí, ya se acabó, ya no hay más. A todos los que están ahí, le vamos a regalar su boleto para ir a Pabellón M a ver payaso. Felicidades y gracias por caer allá. Todos se llevan boleto. Tómame nombres y teléfonos, Brian. Ya está. Regresamos al estudio, Joaquín. Saludos, raza. Gracias por el esfuerzo. Eso, culos. Cachingón. Sí, qué bonito que la raza se apoyó. Así estaríamos de repente haciendo activaciones de puros huevos a ver qué tal nos va. Bueno, tenemos antes de ir a la batalla de las a la madre de todas las batallas. Señor Cristian Mesa, ¿preparó usted nota? Sí. Venga. Me agarraste en curva, quería haber ido del Mau y Ambo. Espérate. Es que hay una nota muy, muy interesante. Concha tu madre. Pero aquí está. Hay una nota de un señor ahí en Las Vegas. Dice, una mujer resultó herida el lunes por la tarde después de que se cayó. Oye, también traigo poemas. Pero sí, vamos a... ¿Ok? Ok. No, te digo, para que Oli. No vayan a olvidar, ¿va? ¿Esa madre qué, güey? Te va a sonar a mamador, pero andaba medio bajoneado. Vengo llegando de gira. ¿Y sabe rico? Es, ¿qué es? Es Bolt. Pero bueno. Pero güey, que aquí pudiera estarse anunciando. Oye, pero esa madre que es la de te la pasó tu compadre o qué? Es esas. No, se quedaron aquí, güey, está chido. Pero pues voltealo ahí para que no. Si Bolt. Bolt, necesita, ponle pelos, güey. Si Bolt necesita publicidad, que le ponle ahí dinero, aquí estuvieras anunciándote. Mira, a lo mejor con este que no tiene marca. Gracias. Es que se me... Bueno, malo, voy a leer esta. ¿Ya viste mi mica? ¡Iván! Dice, iPhone 12. Es el 11, no hay 12. Celulares Ortiz. Pues pasamos uno, ¿no, Rubí? Celulares Ortiz. Ok, venga. ¿Ya? Había dos, güey. Como el de Franco. Sí, tu nota. Ya. Antes de ir a la madre de todas las batallas. Antes de ir, espera. ¿Puedo ir a hacer bien lo que das tu nota? Ya, Rubí acabó yendo en la merda. No te creas. Dice, la mujer se cayó el mes pasado de una montaña rusa en Circus Aventurarme. Adventure. No mames. ¿Qué? ¿Del Circus? ¿En el Circus de Las Vegas? Recibió un doble amputación. No. Recibió una doble amputación según los registros obtenidos de Las Vegas Reviewer. Reviewer Journal. Journal. Chavito, hablas inglés, chavito. Dice, la mujer que tenía entre 20 y 30 años fue expulsada de su asiento en el juego mecánico El Oco entre las 2 y 29 p.m. El 2 y el 35 p.m. Entre las 29 y 2:35 p.m. Okay. El 25 de marzo, de acuerdo con el aviso de una... De uso prohibido colocado en el viaje después del incidente.
el portavoz del condado. Clark Eric Papa. ¿Pasado? Papa. Es que dice con doble P. Nunca había visto un papa con doble P. Ese apellido italiano. Bueno, como Tom Papa, el comediante. Bueno, yo no sabía. Dijo él que podía especificar si a la mujer le faltaban las piernas o los brazos, ¿viste? Ok. ¿Y él metió el gol? No. El loco que seguro le registró se construyó en el 2013 y se abrió. Bueno, mira, el pedo está así. La ruca no traía, no dice si no tenía brazos o patas. O sea, dice que traía una doble amputación. O sea, no sabemos. Está bien encabronado de eso. No. Amputación. Traía amputación, o sea, traía muchas las manos. No sé si la mano, una pata o dos patas. Arriba, o arriba, manos. Y arriba, pata, no, y una pon mano. Atención. Estaba la ruca mocha. Y luego le dice. Damn. Bueno, ¿cómo se dice? Sí, yo tenía mocha. Tenía mocha. ¿Cómo? Incompleta. Estaba incompleta. Y luego le dice al vato, déjame subir. Y el chavo le dice, no, porque te tienes que pescar. Y me imagino como que no tenía con qué pescarse. Con los muñones. Con los pies o con las manos, ¿me entiendes? Entonces, espérate, no, es cierta la nota, es cierta. Entonces, espérate, hijo. Entonces, el vato le dice, no te puedo dejar subir, pues porque, pues no. Pues, no tienes piernas. Sí, pues te faltaba. Y el vato le dice, sí, es que esto es una discriminación. Y empiezan a discriminar a la ruca. Entonces le dice, no, es que no te puedes subir. Bueno, ya sabes cómo la gente de necia va y de terca. Bueno, está bueno. Es que se enojaron porque cuando iba bajando, espérate, pues, ¿no? Espérate. No, la ruca se sube. Espérate. Espérate, la ruca se sube y cuando va el tren, ¿cómo le dice? El loco. Montaña rusa. La montaña, la ruca se raja el hocico, o sea, se cae. O sea, se cae, se partió su madre, o sea, no se pudo agarrar la pendeja. Entonces. Y salió expulsada. Salió expulsada. Entonces, la ruca demanda al juego. Al juego, es neta, pero el juego no existe, o sea, eso es un robot. ¿Cómo vas a demandar el juego? Demandan a la empresa, Franco. Ah, perdóname. Demandaron a la empresa, Franco, porque la ruca pues se cayó, pero. No metió los brazos, ¿verdad? Es que no sabemos si era un brazo o una pata, o sea, ¿cómo? Pues me imagino ¿quién que tiene le la culpa? No, ¿quién o sea, tiene que la no culpa? Tenía brazos y tal vez, digo, estoy imaginando, como la mayoría de los juegos mecánicos tienen un segurito que atora aquí, pues se apoya también de tus hombros, ¿no? De tus brazos, tú solito te agarras. Sí, entonces, ¿hay quien tiene la culpa si la ruca está mocha y luego no la dejan subir? También se enojan porque no la dejan subir, la discriminación, maca. Vamos a llamarla una muchacha de capacidades diferentes. Sí. ¿Tú quieres que tenga capacidades diferentes? No, es que... Sí, ¿cómo aplaude, Cristian? ¿Cómo aplaude? No sé, va... Con las nalgas. No sé. Era portera mejor de un que equipo de fútbol. Era portera de un equipo de fútbol. No, pero ahí te va. Pero ¿quién tiene la culpa? O sea, si no la dejan subir, también está chingando que la discriminación. Pues yo creo que es mejor al putazo que se llevó. Sí. Pues por sí, algo pero, existen medidas de seguridad. Pues sí, pero también hacen un borlo la gente de que ¿por qué no la dejan subir? Y luego también iba a demandar porque no la dejan subir. Y luego demanda porque se raja su madre. O sea. ¿Y alguien metió las manos al fuego por ella? No, ella las metió al fuego, por eso las perdió. De hecho, ella. Te la puse, se entré. No sé si alguien las metió. Entonces, esa es la nota porque hay que, pues si no pueden, pues que no se suban, va. Esa es una gran moraleja. Sí, o sea, si no pueden subirse, pues no tienen con qué agarrarse. La moraleja es, si no tienes brazos, ¿para qué te subes, no? Por eso sí. Pues sí, pues con qué te agarras. O sea, ¿para qué vas a Las Vegas si no pueden ni jugar a al Sergio? No, Sergio, pero hay unos que sí le pueden. No, pero mejorar, sí le pueden. Las maquinitas. No, sí le pueden picar. Hay unos que están así. Oye, el Blackjack, ¿cómo le haces? Pórtate bien, Sergio, ¿cómo? Mejorado. ¿Cómo es el Blackjack? Le haces. Hit me. La chava también se quejó porque se le perdió el reloj. ¿Cómo hace que lo traía en el cuello? Paso. Hit me. Paso. No, ya después de 5, ya no puedo. Yo he vivido esta discriminación. ¡Ah! Estaría bien irónico porque le tendrían que repartir una mano, güey. Le repartieron una mano que no tiene ella, güey. A esa morra le podrían decir la Mazinger Z, güey. ¿Por qué, güey? Oye, o si no tenía pies, no podía brincar de la emoción cuando gane. Es verdad.
Pero puede aplaudir. Pero puede hacer. Fíjate que yo viví una discriminación. Pues así, como el gato. Yo viví una discriminación. Ese tipo de lugares, si eres muy gordo, no te dejan porque el de seguridad, por ejemplo, te lo ponen y aprietan. Sí, le pasó a un compa. Sí, no me digas. Aquí. A mí no. Pero... A ver, cuéntale. No, sí, de que tenía que bajar así 10 clics. Tiki, 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 tiki. Y pues dio 3. Tiki, tiki, tiki. Y ahí quedó campeón. No es que pudo. Como te lo aprietan y se te va el esófago aquí. Y que le dijo, ¡ey! A mí no me cierra. Valen pura verga, tú echas tus pinches huevos. Es juego de mierda. No me hables así. Necesita menos barras. No fui yo, carnal. Necesita menos barras de pan. Ah, no fue Johnny, no fue Johnny. Menos barras de pan es lo que necesita. ¿Te ha pasado algo así, Franco? Por así. A ti mole por ser gordo. Por ser gordo, sí, me ha pasado algo. Tú ibas conmigo, güey, un día que nos estábamos riendo porque no me cerraba el cinturón del avión, güey. Porque estaba intentando poner y dije, no mames que no cierra, güey. Sí, pero tú estabas todo simio porque no le habías movido. Sí, no le había movido, pendejo, pero de entrada sí pensé que dije, no mames. Sí, sí me asusté, güey, me sentí bien mal. Sí, güey, o sea, estaba así viendo el gato, tienes que jalarle, Franco. No te mordiste las pulgas. No, es que tienes que moverme. Bueno, vamos a la madre de todas las pantallas. Traigo un poema. Oh, pues lo tiras ahí en la batalla. Vamos a los poemas, vamos a los poemas. ¿Me puedes dar Cristian Adolfo Becker? ¿Fue mayor? No, espera. ¿La han afinado? Rica. Bueno, dame un tono, por favor, ahí de poeta, por favor. Ay. Gracias a todos por. Estaban exclamando los poemas. La verdad que sí. Entonces, te estaban exclamando. ¡Cristian! Los poemas. ¡Cristian! ¡Cuéntame! ¡Recítanos! ¡Cuéntame, Cristian! No, gracias a toda la gente que me sigue, ¿verdad? Chavito. Que le gusta los poemas aquí. Vuelve el perro arrepentido. Pero no lo leas. Vuelve el perro arrepentido. No te va a dar risa. No, pero ya me corriges. ¡Ratero! Dice ahí. Anda y ve. Ahí van los poemas, por favor. Dice, eso no es de poema. Sí. Me gusta mucho el re, pero podemos cambiarlo a. No, dije me gusta mucho el re. El reggae. Ese me gusta, se oye bien dulce. Oh, qué puto. Qué puto, se escuchó eso. Rico. Se escucha dulce, rico. Dice. Rico. ¡Oh, oh! Te viene montando a caballo, qué chingados. No. Así dice. Está frenando. ¡Oh, oh! No, dice. ¡Oh, oh! Hermosa doncella. Hermosa dama. Te daré como trenza de India hasta el culo. ¡Excelente! Wow, sólido. Diez. Aplausos. Sólido 10. No, está bien. Es lo más lascivo que he escuchado después de que el padre dijo que sí estábamos casados. ¡Oh! Ahí va. Dice el próximo poema, dice. Lo próximo. Dice el próximo, dice. Dice. Quisiera ser agricultor para rascarte el surco. Poeta. Qué bonito. Maestro. Gracias. Me dijo maestro, güey. Sí, compadre. No, fue un halago, güey. Dijo maestro. No, viene asesino, güey, por favor. Dice: con esa blusa transparente, se te notan mucho los pensamientos. Así va nomás. No todos pueden ser gol. También hay relleno, también hay. También hay de todo. Era por los pezones. Sí. Dice, así dice. Seguiré los pasos de mejorado y seré dentista para revisarte el chimuelo. Sí, señor. Va, me faltan dos, ya me faltan dos. Dios bendito. Dice, el día de ayer se retrasó el reloj. Espero nunca se retrase tu regla. Allá va con este cierro. Cierra fuerte, venga ya. Que te hace falta novio.
Eso no lo sé. Pero yo te entierro todo como a José José. Barras. Yo te entierro todo como a José José, qué bonito. Muy bien, qué bonito. Ahora sí, vamos a la madre de todas las batallas. Venga, ustedes ¿cómo son es, los es? Que saben cómo nos recomiendan, qué formato, qué secuencia, cómo la hacemos. Nosotros, yo quiero doble tempo. No tenemos ni puta idea nosotros. Usted, pero ustedes cómo la hacen esa vaina. No la hacemos. No, no, que nunca ponemos, lo hemos hecho. Ponemos un beat. Ponemos un beat. Ok. Pues puede ser así 4x4, ¿no? Para sí, 16. Yo traigo doble tempo. Barras. No lo puedes poner tú el micro, güey. Ah, no. Ponlo aquí y lo reposemos en el micro. Okay. Sí. ¿Qué? Pero hay beats sin de derechos. Uso libre. Okay. Mira, así le pone beats, use labor. Claro, aprende. Use labor. Use labor. ¿Uno más culero no tienes? No tienes uno que no sea de Blancanieves, güey. De Pocahontas. Mira, yo a capela no tengo pedos, ¿verdad? También bueno, puede ser. Sí, a capela. Igual va funcionando más. Más como, ¿cómo se llama este güey de los aplausos? Memo Ríos. Más Memo Ríos. Somos más Memo Ríos. Ok. ¿Quién empieza? Pero empiezan ustedes que son de la no, casa. No, ustedes nos dicen cómo. Vale. ¿Tiene que haber una medida de cantidad de sílabas o algo así, güey? No, cuatro versos, por ejemplo. Críticame, venga. Estamos por acá con todos ustedes. Ese es un verso. Ok, estamos por acá con todos ustedes. Así como así, ¿no? Como 8 sílabas. Estamos acá con todos ustedes. Dodecasílabo, entonces. Ándale, por ahí, por ahí. Con Johnny Beltrán, que es muy agresivo. Okay. En la mesa reñoña, tirando todo el level para esta transmisión en vivo. Ya. Oh. Ahí va, ahí son cuatro versos. Taca, taca. O sea, por taca, decir taca, algo. O como cuatro renglones taca, a la verga, cuatro líneas. Ok, va. Bueno, usted abre, señor Beltrán. Venga. ¿Yo por qué, carnal? Espera, ¿a quién le tiro? A quien quieras. Nada más una vez te digo, abusado, porque al que le tires te la va a contestar. No creo. Aquí no hacen tus pinches batallas ahí, putas. O sea, esto es acá, esto es la verdadera, güey. Venga, esto es la vida real. Bienvenido al mundo de adeveras. ¡Ey, yo! Que me van a asustar ustedes con el micro. Que tanto me puede doler un golpe del crico. Chécate, voy a hacer esta improvisación. Él puede ser Ramón, pero no tiene el don. Pech. Oh. Don Ramón. Ahí se aplica un Ramón. Ahí te va. Esa rima estuvo rara y casi no dio risa. Él es Kiko. El crico es el que arman con el Tenetol, el Televisa. Ajá. Oh, espera, ahí te faltan dos, van dos. Dodecasílabo. No, como te decía que estaba muy largo. Sí. Yo no entiendo. Nosotros. Que me faltó más verso. Sí, ah, ok. Ponga más atención, no diga Kiko en vez de crico. No me haga que le diga, por favor, cállese el hocico. Oh. Oh. ¡Ruido, ruido! Ahí va una mía. Venga. Okay. Todos critican a Cristian Mesa y dicen que soy gordo porque no me paro de la mesa. Ayer me vio encuerado mi tía Teresa, pero hoy estoy con ella porque le di una sorpresa. Yeah. Yeah. Bien, no le dije qué sorpresa. Toma eso, Johnny Beltrán. Okay. Supéralo, si puedes. Venga, Johnny. Yo. Espera, ya no sé qué decir. Dale, compadre, dale la pista fresca. Ajá, no es cierto. Ey, yo, es que ya no sé si dos líneas o quieren hacer cuatro, porque le hagan como lo hagan, suenan igual de novatos. Dice que no doy risa, lo mando al carajo. Claro que yo no doy risa, pues te quedas sin trabajo. ¡Oh! Venga, muchachos, venga, ver, ya pusimos la muestra. Venga, Cristian. Yo, écheme la pista, hijo. Yo dice, ese morro tira mucho rollo. No me cuaja como rapea, le hace así como si fuera campeón, muy, pero no es asesino. Okay. ¡Oh! ¡Oh, toma eso! Johnny Beltrán dice que no le damos miedo, pero aquí entro yo a este pinche ruedo. Yo le tengo mucho, mucho, mucho miedo de que este pinche gordo venga y se eche un pedo. ¡Oh! ¡Oh! Véngate. Ok. Ey, carnal. Venga. Ok, voy yo. A ver qué traes en el moral. Mátalo, carnal.
Ok, mi hermano, sabes que vengo haciendo rimas con este flow para que se expanda. Aquí tenemos al Commander cuando se comió a toda su banda. Pero espera que tengo más, no te me desesperes. Porque si todos se vistieron del Chavo, tú viniste del Capi Pérez. ¡Oh! Venga, Paco, enséñales cómo se rapea en la cárcel. Aquí está la cilindrina. Yo soy Chilango y vengo a Monterrey. Aquí en mi casa yo me siento el rey. El Tigres tiene a Tuca y aquí en la mesa tenemos a Mole y a su nuca. Yeah. ¡Oh! Era Paquichi, bueno. Venga, un beep. Ahí está el asesino. Yo no sé si él fume mota. Ahí está ese Kiko. Ya al lado su pelota. Okay. Es show, carnal. Sí, ah. No, carnal, esto no es show, carnal. Es que este vato es profesional, hijo. No, esto no es show, carnal. ¿No? Ya prendimos el boiler, ahora nos bañamos. Ni modo. Venga, señor, yo ni Ok, tírame el beat. Estamos haciendo mierda, no quiero hacer mira, carnal. Ajá. Ey. La primera se baila. Ey, yo. Checa, ese vato si no se droga, mapear no puede, por eso le dicen la Antonieta de la Nieve, porque es la Chilindrina, bueno, después de unos 20 años trabajando en una esquina. Venga, Checo, chíngatelo. Bueno, ese es hip hop de los años 20. ¡A mi lado! Pasaste a mi lado. Yo pensé que el chico iba a empezar un día en una rifa mesa que un viaje en crucero. Calor. Venga. Este domingo voy a misa. El niño que está aquí es el maestro Longaniza. Este chavo es de Acuña. No tiene manos, tiene pezuña. Culeando con el asesino. Todos están culeando con el asesino. Yo voy a tirar al asesino. A ver, muy bien. Yo, écheme la pista, juez. Yo le voy a tirar a mi amigo asesino. Por favor, asesino, mátame, no me dejes herido. Oh. Ay, méteme la riata. Yo te quiero mucho. ¿Qué, carnal? ¿Qué? Mátame, no me dejes herido, está buena. No. Sí. No, me va a coger, va. No es cierto. La improvisación más gay que había escuchado en mi vida, güey. Autogol, güey. Si asesino, invítame a unas flores. Ok. Venga, asesino, venga. Yo. Mira. El Tuca Ferriti también vino con nosotros. Quiero que lo bendigan. Él la chupa sentado. Quiere evitar la fatiga. Hoy, ¿entendiste? Yo vengo haciendo el verso. Por eso es que siempre lo atravieso. El Kiko con el Chavo anda de travieso. Se le para atrás y le dice eso. No mames, güey. Me tiró a asesino, güey. Venga, Tao. Ok. El asesino improvisa porque ese es su oficio. Yo fumo un chingo de mota porque siempre es mi vicio. El vato habla de que la mama por la fatiga. Y él simplemente la mama porque baila ese ejercicio. ¡Oh! Ey, yo puedo aventar la pista también. Ok, a ver. Vale, ahí va. Venga. Yo. Mira, esta es una rima. Yo quisiera meter. Así, yo voy a aventar la pista. Suena, ¿sabes? Como que suena como cuando eras niño y jugabas a que peleabas. No, así. Una rima de la bondad. A ver. Me escupe en la cara y por qué hay que pelearnos. Mejor todos nos agarramos de la mano. Hay que abrazarnos y ser amigos. Paquito Maya, te ves de la verga. ¡Oh, cuidado! ¡Barras! Venga, vale, mira, ahí te va otra.
Yo, yo. Ajá. Bien, 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 bien. Ahí va, ahí va, ahí va. Vamos a esperar a que dé la vuelta. Sí, sí, sí. Este dice que fuma mucho, que siempre anda bien puesto. Y por la cara que tiene se le ve que por supuesto. Si no me crees, te lo demuestro. Él no quiere al maestro longaniza, él quiere la longaniza del maestro. Venga, ya tengo una rima. Ok, ahí voy, 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 dame vida, dame vida. Venga, venga. Espérate, déjame. Ahí está. Ah, vas a rapear más cabrón así. ¿Cómo dicen ellos? Yo, yo. El micro. Yo. Yo. Venga, Franco. Estoy sintiendo. Qué buena gorra trae el asesino de color azul. Pero lo que tú haces también lo puedo hacer yo igual. Te voy a enseñar que tu gorrita de mezclilla no se convierte en nada cuando llega Franco Escamilla. ¡Oh! ¡Oh! La verga. Dame ese vi. Supera eso. Venga, a ver. Échamelos en la cara. Échame. Asesino, métemela de nuevo. Me encanta, güey. Ese asesino trae una gorra. Una gorra buena, venga. Él está bien guapo. Espérate, no, no. Él trae una gorra que es dice Red Bull. Ya al lado de él está un pinche mamut. No. No, perdón, carnal. Es que okay. Estoy haciendo mi esfuerzo, carnal. Ok. Ya te lo chingaste tres veces, no mames, güey, ya, güey. No, ya me lo voy a chingar, güey. Me está perdonando, hijo. Sí, sí. Sí, sí. Johnny, dale, venga, Johnny. Johnny, hágalo mierda. Háganos mierda. Déjense ir, déjense ir sin miedo. Aquí nadie sí. Lo va a hacer. Ah, déjense ir. Venga, sin miedo. Ajá. Uh-huh. Sin miedo. Sin miedo. Check. Dos, uno. Oh, estos vatos rapean bien culero. Se los digo yo y no soy el primero. Ahora dice Franco que ya va a ser rapero. Yo lo veo y digo, qué bruto, pónganle cero. Si te acuerdas no me voy a callar. Este rapero te juro que lo voy a electrocutar. Y este vato estaba anostálgico porque fue su madre inválida que cayó de los juegos mecánicos. ¡Ah! ¡La pincho de Jalisco! Ok, yo regreso con el verso improvisado. Simulando marihuano, ando un poco colocado. No pasa nada si ahorita quedo reprobado. Tú no te caes del juego porque te quedas bien atascado. Oh, bien, 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 bien. Gracias. Ruido, ruido. Bien, venga, bien, sí, bien. No, venga, déjese caer, déjese caer. Ok. Sí. Ok. Ok. Carcacha, paso a pasito. Venga, venga. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo, yo. Ok, vamos Johnny, ahí va. Sí, sí, voy a defender a mi hermanito que es el Johnny Bell. Porque tú ahorita te estás metiendo mucho con él. Pero bueno, me voy a meter, te voy a poner a llorar a la pared. Dile a tu mamá que me prepare la taza de café. Porque yo soy el profesor Jirafales. Y cuando ves que yo llego te quedas en pañales. Y ahorita veo que se va a hacer la rapiña. ¿Tú eres Chilindrina o eres la Chupitos cuando era niña? No lo entiendo, de verdad. Ya pedo, yo te puedo dar más. Es el asesino, cuando tira flow, es toda una hazaña. Si pones tu atención, habla como Alan Saldaña. Ah, aparte, lo que tú me digas, botellita de Jerez. No. No, no. Venga, 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 Checo. En Argentina, sí, botellita de Jerez. Va, va, vámonos, una, vámonos rápido, vámonos rápido. Tengo yo una. Venga, va la mole, va la mole. Échame beat, tú eres mi beatboxer. Yo a todas las mujeres yo les pido el pack. Porque saben que la mole siempre va a atacar. El mejor MC que tenemos por acá. Todos saben que es MC Quack. Es que Quack porque le dicen que habla como... Ok, vale. Él es MC Quack y él dice que les pide el pack, pero a él se la meten y no hace resistencia, parece un gol de Guiñac. ¡Oh! ¿Eso fue bueno o no?
Ah, me cogió gacho. Ahorita me voy a dejar caer. Venga. Porque los veo muy, muy amables. Los veo muy amables. Ahí les va la puntita. Okay. Ahí les va la puntita, ¿ok? Eso es lo que pasa cuando enfrentas a Franco Escamilla. Escucha, dice: estamos rapeando y nos estamos divirtiendo. Lo que sí no sé cuando Asesino voltea, ¿cuál de todos está viendo? Todos tenemos un poco de sobrepeso y te pasaste, pero mi querido Johnny Beltrán, tú sí te la mamaste. ¡Oh! Ajá. ¡Venga, Johnny! ¡Yo! Ey. Eminem. Sí, sí. Es obvio que todo lo controle, pero quítate, Franco, que estás en la boya, tira a la mole. En serio, andas con este mediocre, que yo me acuerdo de Poncho de Nigres, era tu único padrote. Oye, esa ¿esa fue mala? Sigue, venga, sigue, dame ese beat, Muy buena, No le digas eso a la mole, pues sabemos que es mentira. Todo lo que sí es verdad, que te den. No, ya la cagué. Toda tu vida. Sí. Perdón, se me yo fue. Yo tengo una si quieres. Venga. Gracias, amigo. Ok, ok. ¿Quieres tirar a la mole? Venga, dátelo. Es que este pedo, mira, ve y compártelo. Es que todo mundo sabe que el productor que se lo coge realmente es el de Acábatelo. Mira, Tavo, todos sabemos que eso es mentira. Lo que sí es verdad, que se derrite como gelatina. Síguele. Venga, yo tengo 2 y 2 son 4 y 4 y 2 son 8 y 8 Este chavo del 8 este chavo del 8 se ve que con tortas de jabón no se alegra. Se ve que más bien se pone contento cuando ve una piedra. Este chavo del 8, más bien yo lo siento, pero no es el chavo del 8, es el chavo que da los lugares del estacionamiento. Estamos aquí con el mejor de México y nuestro rap suena muy patético. Solo quiero decir aquí con mi léxico que este es el Chompiras, pero con chingos de éxito. ¡Oh! Oh, bien. Voy. ¿A dónde? La Chimoltrufia va a tirar su rap. Aquí está Asesino. Él se cree mucho porque viene de Nesa. Aquí en Monterrey tenemos a Cristian Mesa. Me vas a preguntar cómo fuiste concebido. Te diré. Porque. ¡Voy! Segunda parte. Este güey ya, su rap ya me harta. Si me preguntas cómo fuiste concebido, visité a tu mamá en Santa Marta. Oh. Ok, yo te diré cómo fuiste concebido. Una vez un mendigo tomó una lata de activo y tuvo sexo y así fue como nació mi amigo. Así... Yo te voy a decir cómo nací yo en un hospital privado que papá pagó. Y luego salí y este muchacho estudió. Y aquí estoy contento con todos mis amigos. Sí, tu papá pagó, pero luego te tiró cuando dijo que esta mierda no tiene mi color. Eso fue lo que pasó. Se lo echaron al doctor. ¿Ah, sí? ¡Te invito con una flor! ¿Ah, sí? Pues tú cuando naciste tu papá te abandonó. Dijo, no, al chile no me fleto con esta popó. Y luego se fue el vato y nunca regresó. Y luego te vio famoso y al vato sí le pesó. No, al vato no le pesó. Este vato que me va a hablar a mí de flow. Yo sé que su padre sí lo abandonó. ¿Saben cómo lo sé? Porque su padre soy yo. Este vato habla, simplemente habla. Yo aquí rapeo con muy poquitas tablas. Qué bueno que me abandonaste porque no hubiera crecido. Qué bueno que me abandonaste, no fuiste bueno conmigo. Pues sí, ¿no? Qué triste. Soy yo. Dice así. Sí, a ver que yo rapeo, los mando a la chingada. Un día me cogí un joto en Ensenada. Y les digo que no hay nada, lo mejor es de, con queso, que son las enchiladas. Bien. Venga, chico. Bien, confesiones. No se vale leer. En este rap yo soy un pobre peón. Me gusta la película del Rey León. No te rías, hijo de tu puta madre, espérate.
asesino ha mandado. Así nos ha mandado mucha gente a la tumba. Y en esta mesa está un chango y Pumba. Muy bien, tiene razón. Está un chango y Pumba. Y un señor que ya está a un paso de la tumba. Me gusta la película del Rey León, pero también sabes qué, ¿cuál Chavo del Ocho? ¿Cuál? En la película donde este señor inventó a Pinocho. ¡Oye, Peto! Yo todos los días. Yo te meto. Oye, Peto. Ah, no, es despierto. ¿Eh? Venga, venga, venga. ¿La traías tú? ¿La traías tú? Yo te he visto también en una película y tú estás con muchos vicios. ¿Y sabes cuál es esa película? Planeta de los Simios. Bueno, bueno, bueno. Una mamadita de nada, güey. Poncho, ¿de anda? ¿Usted falta? No se deje, no se deje. Le paso el encendedor a Checo mejorado. Y estamos aquí rapeando este verso improvisado. Ajá. Estoy con Asesino, la verdad estoy cagado. Porque es mi favorito de todo el pinche estado. Yeah, yeah. Mámalo de lado. Okay. Chúpalo. Mámalo de lado. Mámalo. Este pele un poco, huevos. No lo dejes guardado. Méteme los huevos, préndeme en fuego, cógeme y luego no me hables luego. Despídete de mí y no me pagues nunca. Y cuando te vengas, échamelos en la nuca. ¡Se mamó en la nuca! ¡En la nuca! Ponle Oxxo y crómalo. A gárgaras. Estoy asustado. Dicen que Asesino, él se cree la gran verga. Dicen que el Asesino, él se cree la gran verga. Todos sabemos que lo es, por eso está en la mesa. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Dicen que el Asesino, él es bien mamón. Dicen que el Asesino, él es bien mamón. Pero tiene un problema, no conoce el jabón. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Échale, muchachos. Tiene chance una ronda para aprender a hacerlo, ¿eh? Aquí vino Asesino y el mundo se sorprendió. Aquí vino Asesino y el mundo se sorprendió. Pero al final del día el rey de la Sanmarqueña soy yo. Sanmarqueña de mi vida, Sanmarqueña de mi amor. El Asesino y Beltrán, los dos son grandes amigos. El Asesino y Beltrán, los dos son buenos amigos. Pero Johnny Beltrán tiene igual su ombligo que el mío. Sanmarqueña de mi vida, Sanmarqueña de mi amor. Johnny y el Asesino estuvieron muy serios. Johnny y el Asesino estuvieron muy serios. Se me hace que pa' la rima los culos tuvieron miedo. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Échale, pinche viejo. ¡Órale, hijo de su puta madre! El Asesino y Johnny ya parecen hermanas. El Asesino y el Johnny ya parecen hermanas. Con sus rimas me pelan la macana. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Hay que darle chance a él. Venga, venga, venga. Cantas un verso. Venga, ok. Vale, vale. Dicen que el jabón, yo nunca lo conocí. Dicen que el jabón, yo nunca lo conocí. Pues ahora que lo conozca, te lo voy a presentar a ti. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Te la dijo, güey. Dicen que la Chilindrina está muy hermosa. Dicen que la Chilindrina está muy hermosa. Si tú quieres una llanta, él tiene muchas de sobra. Samarqueña de mi vida. Chinga. De la verga. Creo que Cristian Mesa está un poco tosco. Creo que Cristian Mesa está un poco tosco. Habla de vatos gordos como si le fiaran en el Oxxo. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Échale millón y sin miedo. Tengo miedo, granal. A ver. ¡Ah! ¡Ah! Espera, ¿dónde verga entro ahí, güey? Taca, ta, traca, ta, traca. Así. Muy bueno para rapear y no le sabe modular. Muy bueno para rapear y no sabe modular.
Querido Johnny Beltrán, me la pelas pa' improvisar. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Échele, prenda, se saca el demonio. Ok. Dice que yo se la pelo a este maldito indigente. Dice que yo se la pelo a este maldito indigente. Yo cuando veo al Franco, solo es un puñetas con lentes. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Puede que a trabajar yo no vaya mañana. Puede que a trabajar yo no vaya mañana. Pero muchas gracias a los muchachos Mike Wazowski y Alan Saldaña. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Dice el buen Johnny que Franco es indigente. Dice el buen Johnny que Franco es indigente. Pero cuando lo veo, yo veo a más de 100 gente. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Sí. Si quieres hablar de puñetas, te presento a Paco Maya. Si quieres hablar de puñetas, te presento a Paco Maya. Ay, pa' que veas que sí, ese sí está bien, puñetas. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Johnny dice que Franco es un pinche mequetrefe. Él nunca dijo eso, güey. Siendo honestos, nunca dijo eso, güey. Pero yo cuando lo que veo es un gran jefe. Oye, pinche Tavo Morales, me sacaste un pedito. Pinche Tavo Morales, me sacaste un pedito. Pero tú me caes bien, culito, pero sanito. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi vida. Mira, vale. Mira cómo está esa ropa, me encanta la ropa tuya. Mira cómo está esa ropa, me encanta la ropa tuya. Así se vería el Johnny si se hubiera quedado en Acuña. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Asesino dijo que Franco era un pinche puño. ¡No, no, no! Yo tenía una pendiente. No, va, va. Ahí va la mía. Dice, yo cuando voy al súper, siempre yo ahorro. Yo cuando voy al súper, siempre yo ahorro. ¿Saben que la mole en la mesa? Él es y el gordo forro. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Yo lo que le dije a Franco es porque somos amigos. Yo lo que le dije a Franco es porque somos amigos. Y tengo entendido que ahorita tienes gira en Estados Unidos. Échale millones sin miedo. Órale, pinche. Yo digo que es puto el vato que tengo enfrente. Yo digo que es puto el vato que tengo enfrente. Quiere ir a Estados Unidos si no puede cruzar el puente. Samarqueña de mi amor. Dice este muchacho, dice este pendejo. Dice este pendejo que el vato que tiene frente es puto, ni que yo fuera un espejo. ¡Pinche madrea de primaria! Voy. Bote y no vale. Va, venga. Si quieres hablar de putos, aquí está Paco Maya. ¿Quieres hablar de putos? Aquí está Paco Maya. Ese sí es bien puto de veras. San Marqueño. Salir tú igual a su mamá. ¿Cuál es su mamá? Voy. A su mamá. México tiene buena liga, también la Argentina. México tiene buena liga, también la Argentina. Mi querido Johnny Beltrán, dime qué son las Malvinas. San Marqueño de mi vida, San Marqueño. Ahí va. Esa fue rebuscadita. Sí, sí, doble sentido. México tiene. ¿Qué? México tiene buena liga. Y también Argentina. México tiene buena liga. Y también Argentina. A Johnny Beltrán, a mí nos gustan las de harina. Samarqueña de mi amor. En las salmarqueñas hemos hecho muchos daños. En las salmarqueñas
Hemos hecho muchos daños. Checo Mejorado está disfrazado de Checo Mejorado en 20 años. Salvaqueña de mi vida, salvaqueña de mi amor. Entrarle a las rimas no va a ser un problema. Otro un poco más rebuscado. Bendiciones al teorema. Salvaqueña de mi vida, salvaqueña de mi amor. Échale, pinche cholo. Órale, culero. Suelte, hijo de su pinche madre. ¡Ándale, hijo de tu madre! ¡Épale! Él es el chavo, es el chavo. Él es el chavo del 8. Él es el chavo, el chavo, el chavo. Él es el chavo del 8. Pero lo que más le gusta es que le piquen el panocho. Ya no voy a decir nada. Ahí va. Él no es el chavo del 8. Es del 24, mi viejo. Él es el chavo del 8. Es del 24, mi viejo. Digo que es del 24, pues es el triple de pendejo. Samarqueña de mi vida. Samarqueña de mi amor. Ok, va, 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 va. Venga, venga. Él es el chavo del 8, pero versión Chocomil. Él es el chavo del 8, pero versión Chocomil. Se cree tanto el chavo del 8 que el culo lo tiene como un barril. ¡Salvaqueña de mi vida! ¡Salvaqueña de mi amor! Se te están pasando de verga al chavo del 8. Se le están pasando de verga al chavo del 8. Pero no como tú, que te le pasas al Paco. No rima, pero dicen, sí, cierto. ¿Cómo dicen que soy el chavo del 8? Que eres el chavo del 8. Porque la mole parece Gerardo Ortiz. Dicen que de verdad la mole parece Gerardo Ortiz. Pero con ese sobrepeso, más bien parece Gerardo Ortiz. Por las tetas de cerdo. Va, es que ya voy. Dicen que. Es que me vi mal y no cayó y me quise ver bien. Comparito. Dicen que. Comparito. Dicen que soy el chavo del 8. Y que estoy bien puñetas. Dice que soy chavo del 8. Nadie dijo ahí que estoy bien puñetas. Pero no más que Franco, pues él me da trabajo. ¡Punto, maestro! ¿Algo más que deseen agregar a su orden? Yo creo que hemos aventado lo que hemos podido aventar. Ya, ya ellos no se vieron tranquilos porque sí, son profesionales. Se midieron. Es como sí, cuando gracias, pelea Paquiao con... Gracias por medirse, por cierto. Yo sabes qué sentí, güey, que los vatos estuvieron de culos para sacar rimas nuestras y luego tirarlas tirarlas como suyas en una batalla. Sí, sí. Va por ahí, va por ahí, va por ahí. Quiero ver todas las pues esa, claro. esa del espejo me da como tres internacionales. La huevo, güey, con eso ganas lo que quieras, güey. Una pinche recicladota gacha gorda. Señor Poncho Danda, ¿dónde podemos seguirlo? En Twitter como Poncho Danda 87, en Facebook la Twitch Resolano, ¿no? Y YouTube. ¿Dónde sale la Resolana? No sé, es que ando un poquito perdido. Y en Instagram como Poncho Danda. Recuerden seguir las redes de Tiro Libre en YouTube, el canal de Tiro Libre donde estamos hablando todos los días de fútbol. Y en las redes sociales Instagram, busquen la agencia Playbook, así como escucha, agencia Playbook, para que sigan las contrataciones y todo lo que estamos haciendo con la gente que está trabajando en esta agencia del señor Franco Escamilla y Al Capone. Muchas gracias. Señor Tavo Morales, ¿dónde podemos seguirlo? En moraleando.com, ahí están todas las fechas y todas las redes sociales. Gustavo Morales L es la cuenta de Twitter que tú quieres seguir, Moraleando en Instagram. Y anunciar que acabo de subir un video en mi canal de YouTube, se llama Bendecido. Muchas gracias a la gente que lo está compartiendo, que se está suscribiendo al canal. Es el nuevo video que preparé todo el año. Ya lo grabé, ya lo subí. Está en Gustavo Morales, comediante, en YouTube. Muchas gracias. Muy bien, señor. Cabrón. ¿Fechas o sin fechas? Sí, claro. Ah, discúlpame. Pues nada, el 31 nos vemos en la mesa Reñoña, que ya no hay boletos. 7 de noviembre para celebrar mi cumpleaños. Va a estar el tío Robert, Cojo Feliz, Gavillanas, Guillermo Callahan. Vamos a pasar mi cumpleaños el 7 de noviembre en la mesa Reñoña. Pueden conseguir boletos directo en el bar. Y el 9 de noviembre nos vemos en Querétaro en la Caja Popular con Sandro Ruiz. Guadalajara. Y Guadalajara, vamos otra vez a Guadalajara. Iván Femat La Mole y yo juntos. Sí, pero no robo el 5 de diciembre al teatro Charles Chaplin. Motherfuckers. Ok. Muchas gracias. Chingón. Mañana sale la liga. Mañana sale la liga para que empiecen a comprar los boletos. Okay. Gracias a la gente de Guadalajara. Señor Johnny Beltrán, primero que nada agradecerte que aceptar la invitación. ¡Oh! Por favor. Te queremos, te admiramos y obviamente te tiramos porque te queremos.
A huevo. Haciendo amistad. Sí, sí, chingón. Pues estuvo chingón el cotorreo. O sea, yo. Ches putos. O sea, yo creo que sí les ganamos bien gacho. No, me los pelaron toda la risa. Es pendejo. ¿Quieres otro? Esta de aquí nunca te la vas a sacar, güey. O sea, nah, carnal. La que te metieron hoy se queda de por vida, hermano. Carnal, ¿cuál, carnal? No, pero chingón. ¿Dónde te seguimos? La raza no te puede. Me puedes seguir en la calle. Yo vivo en. No, no es cierto. Me pueden seguir en Johnny Beltrán. Carnal. Bueno, hubiera querido escucharte. Perseguible. Sí, sí. Soy J-O-N-Y Beltrán, guión bajo en Twitter y, e Instagram y en Facebook, Johnny Beltrán. A la verga. Johnny Beltrán, J-O-N-Y Simón. Beltrán, San Johnny Beltrán. Guión bajo. Estuvo en la casa. El aplauso fuerte, por favor. Compadre Mau, ¿dónde te sigue la raza? Pues en todas las redes sociales, A-C-Z-I-N-O. Algunas son oficial, algunas nada más asesino. Nada más busque las que estén verificadas. Y pues nada, sigan en YouTube, en Spotify. Y quería decir unas fechas, se pueden decir unas fechas. El 5 de mayo se celebra la Batalla de Puebla. El 15 de septiembre se celebra el Día de la Independencia. ¿Cuál es? Sí, porque para seguirlo. De Instagram es arroba asesino-oficial. Ah, porque yo seguía otro, güey. Pero también tira cosas chidas, güey. Tira cosas chidas. Es que es A-Z-C. A-C-Z. A-C-Z, perdón. Mi compadre es bueno para rimar. La gramática medio le falla. Ahí es otro pedo. ¿Guión bajo qué? Oficial, güey. Y ánimo, ahí estamos. Gracias por la invitación aquí a toda la banda. ¿Tu próxima batalla cuándo es, güey? Pues ahorita para el baño llegar corriendo. Y después en Argentina vamos a God Level con Chuti de pareja. Vamos a Perú también a God Level. Y tenemos ya la final internacional el 30 de noviembre en España, que vamos a reventar y nos vamos a traer ese título. Tráetelo. ¿Cuál te falta traer? Pues ese es el segundo, sería el segundo. Entonces falta FMS, pero ya nada más aquí chingamos al Johnny el Mérida. 8 en Mérida. Ah, ya está hecho. Y listo. Yo les hice un reto en Tirando Bola, que por cierto este sábado sale Tirando Bola con Asesino y Johnny Beltrán. Y yo les dije, a ver, si muy improvisadores y que su puta madre, ellos se van a enfrentar, o sea, en tiro directo, el próximo 8 de noviembre. Así es, en Mérida, Yucatán. En Mérida, Yucatán. Entonces les dije, a ver si muchos huevos, a ver si los dos pueden improvisar una rima el día de los putazos, pero me tienen que mencionar. Pero tiene que ser madreadora. No nada de que, ay, traigo un dolor en la espinilla, saludos a mi compa Franco. No. No, si están puñetas como Franco Escamilla. Quiero veneno, quiero veneno, güey. Si quiero veneno, vale. Y si no, vale. Son puro pedo. Esa es mi postura y me vale más. Esa es mi postura. Perfecto. Señor Iván Femá, ¿dónde lo seguimos? Me pueden seguir en Tinder. No, es mole82 en Instagram, mole82, la mole chida en Twitter y soy la mole chida en Facebook, creo que en Facebook, sí, en Fotolog ya lo eliminé. Vamos a estar en Guadalajara, ya lo dijiste. Vamos a estar en Guadalajara. Voy a Tepic y a Puerto Vallarta 7 y 8 de noviembre. Y tengo presentación aquí en Monterrey el 14 de noviembre en el aula de Colegio Magna de Colegio Civil. Ahí va la venta de boletos, bien, van 3, pero ahí van. Y terminamos gira. Toda mi gira por Estados Unidos, para que la chequen, señores. Toda mi gira por Estados Unidos. Brownsville, Bashford Rule, Wrestling, Brasil. ¿Ya la subiste en tu página? Ya la subiste. Stucky Fried Chicken, 7-Eleven. Si no, no valen, güey. What a burger. Me fue muy bien en Dallas, ¿eh? En Dallas se fue en Houston y en el Toyota. Yo tuve el gusto de cerrar eso. Cerró mi show. O sea, yo entré 15 minutos y ya cerró el show. Si no te hubiera ido bien, hubiera sido a Dallas. Perdón. Sácale a Dallas. Señor Cristian Mesa, ¿dónde lo podemos seguir? Sí, ahí me pueden seguir en Instagram como el Cristian Mesa, en Instagram, en YouTube, Cristian Mesa Oficial. Y mañana no se pierdan el programa de Mi Pecho No Es Bodega, que ha estado subiendo los puntos, gracias a Dios, neta. Muchas gracias a todos que me han estado ayudando. Ahí estoy con mi compañero Rubester Flores. Entonces, gracias por el apoyo, que hemos tenido más gente. Y el 14 de noviembre voy a estar en Mazatlán, en el Tarros Company. Y luego el 15 de noviembre en Durango, la Quinta del Mar. Y luego voy a ir a Mexicali, Tijuana y Ensenada. Mexicali, 22 de noviembre, raza de Mexicali, en el Love Bar del Bol Bol. Y 23 de noviembre en Tijuana, en la antigua Bodega de Papel. Y el 24 voy a estar en Ensenada. Ensenada, el Bar El Pato. Gracias, Paco. Ahí Bar voy a estar. El Pato.
Nice. El bar El Pato ahí en Ensenada, para que vayan y compren su boletillo. Sí. Y el 21 de noviembre voy a armar un evento cumbiambero, mira, con el Grupo Colombia, de todas las canciones que he estado subiendo, para que vayan. Ahí el 21 de noviembre voy a estar aquí en La Fama, estando aquí en Universidad. ¿Aquí Garfilero o algo? No, va a estar chido. Va a ser un show de comedia, a ver si alguien me acompaña, uno de nosotros, a echar comedia. Y todos cerramos con una... Oye, se están presentando en el bar La Mesa Reñoña. ¿Y el 28 de noviembre qué tienes? Nada, ¿verdad? No. Lo que pasa es que yo estoy en Saltillo, en Dogma, el 28 de noviembre, se me olvidó esa fecha. 28 de noviembre en Saltillo, en Dogma. Dogma. Señor Checo Mejorado, ¿dónde lo podemos seguir? Muchas gracias. En Twitter como @Sergio, yo me hago mejorado. Chequen a su madre. En Facebook como Sergio Mejorado Comediante, y en Instagram como Checo Mejorado. Este miércoles tenemos el Open Mic en La Mesa Reñoña, dirigido por Tavo Morales. Mejor Open Mic. Ahí va. Que sea parido. Que sea parido. Los últimos cuatro han salido unas cosas increíbles. Paridas. De hecho, hay un candidato para que sea ya parte del. Para meterlo en el elenco. Sí, ya hay un muchacho ahí. Que, o sea, sí está jalando el Open Mic. Y invitar a la gente que vaya. Si tienen esas ganas, no hay cover. No hay cover, raza. Vayan, chingues una chévere, vean comedia. Si cumples años en la semana, te regalan una botella de vodka. ¿Sin nada dentro? Vodka, ron o tequila. Ah, cabrón. Está chido. Tú no sabías eso. Yo no sabía. Entonces, sí, estamos regalando balcón. Sí, pues es bacacho. Eso no. Publicidad. Bien, verdad. Super publicidad. Señor Paquito Maya, ¿dónde lo seguimos? Perdóname. Este viernes está Gaby Llana, Sergio Mejorado, Cos Cañón y Cristian Mesa. Y el sábado, Jorge Barba, Luis Jonathan, Paco Maya y Tavo Morales. Va a estar bonito el fin de semana. Se ven ahí en el bar y en los teléfonos ya conocidos, en las redes sociales, y los paquetes de Navidad, los paquetes ahí de... Perdón, güey. Puto enano, pareces el Minion morado, güey. Lo acabo de voltear a ver, güey. Y yo, hijo de puta, pareces Minion. Se te ve muy bien el pelo así. Gracias, amigo. Tú ya me tienes muy bien así. Como, de hecho, yo no sabía que iban a venir de la vecindad. Yo venía a la casa. Ya está abierta la agenda para las posadas de las empresas que quieran estar en La Mesa Reñoña. Ahí chequen los paquetes ahí por Instagram y por Facebook también. Chingoncísimo, señor Sergio Mejorado. Señor Paquito Minion. Síganme en @Paquito_Maya. Síganme en @Paquito_Maya. Voy a estar en La Mesa Reñoña el sábado. Voy a estar el 29 de noviembre en Pachuca, en La Fe. Y el 30 de noviembre vamos a estar 30 de noviembre bueno, mames, estoy igualito. Bueno, 30 de noviembre vamos a estar Auditor Blackberry, Juntos por el No Revuelto, Sal Ramones, Richo Farrell, Alex Fernández, Don Curiel, Cojo Feliz y un servidor. Boletos en Boletia. Alina Sonsota. Diablo Stan, Monterrey Nuevo León. www.standpublicidad.com. Chingón, no has pronunciado unas fechas. Es nuevo, ¿no? Es muchachito y va creciendo, sí. Y va muy bien. Raza de Minneapolis, estamos el 1 de noviembre en el State Theater. De ahí nos damos a Newark, New Jersey, en noviembre 2. Oh my God. En el New Jersey Performing Arts Center. Washington DC, noviembre 3, en el Warner Theater. Y de ahí nos vamos a noviembre 15, San Antonio, Texas, en el Majestic. Noviembre 16, San Antonio, Texas, en el Majestic. Sí, son dos fechas. ¿Tengo dos fechas en San Antonio? En el Majestic. Y el 29 de noviembre en Acapulco, en el Foro Mundo Imperial. Se me hace que está equivocado ahí, Rubí. Pero es que el fue lo... No, es que no, se me hace que está mal algo ahí. Lo confirmo, pero no tiene sentido que sean dos funciones en dos días distintos. Hay algún error ahí. Sí, nada más el 16. Pendientes de la página McAllen, ¿no? www. Pero McAllen. No, McAllen era después de Toluca. 15 de noviembre, McAllen. 14 es Toluca. Ahí no pusimos Toluca. Ah, es que no hay boletos. Ok. Chequen la página. www.francoescamillaoficial.com. Gracias por estar siempre al pendiente de esta y otras transmisiones. Tanto de La Mesa de la Niña como los Tirando Bola. Cada que se pueda lo vamos a subir. Próximamente estrenaremos nuevos proyectos. La Radio Squad, mis hermanos. La Radio Squad se despide. Este fue el último mes de la Radio Squad. Gracias por haber sido parte de ese sueño.
fueron casi 3 años de la Radio Squad, la radio independiente. Quisimos revivir la radio, revivir el rock, pero pues ahorita ya no se pudo. Le vamos a dejar la chamba a alguien más porque está caro, hijo de puta, está caro. Y ya no pudimos por tiempos, entonces bueno, pendientes porque con algo lo vamos a... vamos a hacer el balance, vamos a compensar. Se subió ayer la primera de 2 partes de Payaso Precuela. Chéquenlo en el canal de aquí de YouTube. Es un previo al show Payaso que estamos presentando en toda la gira. Si usted ya vio el show Payaso en el teatro, puede ver el video, no pasa nada. Si no has visto Payaso en el teatro, puedes ver el video, no pasa nada. Y próximamente estaremos subiendo también RPM. Ya nos están dando los cortes, ¿eh? Ya vamos bien. Ya estamos muy bien, perfecto. Bueno, cuídense mucho, raza. Recuerden no clavarse mucho. Gracias a Asesino, a Johnny Beltrán, que estuvieron aquí con nosotros. Gracias. Chequen las batallas, apoyen la cultura, apoyen el movimiento. Gracias. A ver, déjame si déjalo. Ándale, tú sí le sabes, güey, ¿por qué? Dale. Toda la gira, güey. Es que mira, les voy a tirar uno más rapidito. El Franco anda de acá, de dale. Es que ahí te va, esta madre, güey, no activa alarmas en los hoteles. ¿Cuál es? ¿Es el Icuos? Es Wax, sí, Icuos. No, es Wax. ¿Cómo se pronuncia? ¿Icuos o Icuos? Icuos. Está chida esta. Es que estuve leyendo. Yo la había visto en Japón. Estuve leyendo. Lo vimos en Japón, sí. 95% se queda ahí. Se queda en esa madre y no consumes la nicotina. Ninguno de los químicos que te hacen daño. Y la neta, dejando mamás, como fumador, calma la comezón, ¿eh? Sí. O sea, en vez de tener que bajar o pagar una multa que en Estados Unidos está en viñeras, esta madre está haciendo la chamba tanto en el escenario como en el hotel. Entonces está chido. Y es Marlboro, güey. Estaba leyendo que sí es nicotina, o sea, 100% no, nicotina, pues, ese pedo. Calma la comezón, güey. Está chido, güey. ¿Cómo se llama? Icuos. Icuos. Que aquí pudiera estarse anunciando. Bueno, ahí está. Porque a mí no me dieron nada. Yo nomás estoy diciendo que esto está muy bueno. ¿A ti no te dieron nada? Icuos. Ya nos vamos, gracias a Rubén Flores, al Cuervo, a Brian Doss y a Luis Coria, que estuvieron en controles y en la unidad móvil, que mamón sonamos. Recuerden no clavarse mucho en nuestros comentarios, porque a fin de cuentas somos expertos en nada y críticos de todo. La mesa reñoña se acabó. Se acabó la mesa con Cristian Mesa y pinche Johnny Beltrán. Ya no le pegues a la mesa porque me da pereza ponerte chimpergantes en la cara de una puta cabeza.